HEPL, la superestación, desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. HEPL. Para soborno, para que votara en favor de la reforma energética de Peña Nieto, la Fiscalía de la República buscaba imputarlo por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recurso de procedencia ilícita, dice en un mensaje que subió a redes sociales Ricardo Anaya, que no le va a seguir el juego a la Fiscalía y que no se va a exponer a ser detenido y silenciado. Y por otro lado, versiones periodísticas hablan en el sentido de que la Fiscalía General de la República afirma que el dinero que cobró Emilio Lozoya a Odebrecht, el dinero que recibió de Odebrecht, lo usó para beneficiar a su familia, solo a su familia, lo cual abre la posibilidad de que se caiga entonces la acusación en torno a Ricardo Anaya. Habrá que esperar. Raúl García, buenas tardes. Aníbal, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. La gobernadora María Eugenia Campos Galván casó a más de 4,000 en los eventos matrimonios colectivos. El evento se realizó en Palacio Central, en el patio central de Palacio de Gobierno. En el caso del exfuncionario de la Junta Municipal de Aguas, asesinado hace unos días, hoy el fiscal declaró que se va a citar a declarar al Pony Lara, quien es el presidente del Consejo de la Junta de Agua en el Estado, y a Francisco Gómez, aquel que apareció en un video donde cuestiona al hoy fallecido. Bueno, ellos son los principales para declarar, dijo el fiscal. Julián Estrada, presidente de Canaco, destaca que hoy se ve un 14 de febrero muy flojo, y es que se entiende, la gente está gastada, no hay dinero. Coretti Lerma, coordinadora de educación en la región noroeste, dijo, sin contratiempos el regreso a clases, se vio positivismo, ambiente de positivismo en las escuelas. Nos han denunciado taxistas establecidos que particulares se ofrecen con carros de, como carros de alquiler, y esto hasta en redes sociales. De esto nos habla hoy Mario Luévano, jefe de transporte en la región. Al fin, ¿qué fue cierto? Profesores de la CENTE lapidaron el lugar donde se iba a realizar la boda. Rápido la gente encargada volvió a instalar las cosas y se realizó la boda sin problemas. ¿Qué es la mentira? ¿Cuál de las dos versiones es la cierta? Bueno, las dos. Efectivamente, los profesores lapidaron un lugar donde iba, creyeron que iba a realizarse la boda de la profesora, pero al parecer la profesora ya tenía preparado otro lugar que fue donde se realizó la boda. Para colmo, es decir, como cereza del pastel en torno a este sórdido personaje de la política mexicana, Elba Esther Gordillo, ex dirigente sindical de los profesores, anunció hoy su regreso a la política. Genio y figura hasta la sepultura, dice que va a regresar a la política, solo que por lo pronto va a disfrutar su boda. Manuel Salcedo, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes, compañeros, amigos del auditorio. Van a tratar la vigilancia menonita, este tema que los propios menonitas comentaron a nuestro compañero Iván Miramontes, armados con radios, pues se comunicaban donde había ladrones hartos de que les fueran robados pues algunos artículos de sus talleres y de sus domicilios. Bueno, entrevistamos a Alex Pañeda en torno a esto y bueno, los insta a que hagan el reporte correspondiente del 911. Van a cobrar a quien haga llamados en falso a bomberos. Están trabajando a partir de esta semana, ya presentaron el proyecto, van a determinar cuánto cuesta movilizar a los bomberos en falso. Y si se sorprende a algún ciudadano que haga pues este tipo de bromas, bueno, a él se le habrá de cobrar este servicio, lo que cuesta esta movilización, tal y como se hace en los Estados Unidos.
van a ya están retirando los postes de la Comisión Federal de Electricidad en la Venezuela. Está avanzando la pavimentación, también está avanzando la ubicación de tomas y esto de agua y drenaje. Y según lo adelantan ya algunos ingenieros de obra, pues parece que sí se va a terminar para marzo, quizá a finales de marzo, ya el tema de las banquetas, ya la pavimentación, le digo, está avanzando fuerte. Para este miércoles sí se espera aguanieve y nieve en algunas partes de Cuauhtémoc y de la región. Es lo que nos comenta Protección Civil Municipal. En el caso de Cuauhtémoc, bueno, ya lo habíamos adelantado, y mañana temperaturas agradables, mañanas y noches pues frías, pero ya el miércoles viene un marcado descenso de temperatura. Hoy en la mañana se lo platicábamos, el gobierno de Estados Unidos anuncia que detiene importaciones de aguacate michoacano porque negociadores estadounidenses recibieron amenazas mientras compraban aguacate ahí en Michoacán. Hoy el presidente habló del tema, acusa intereses políticos en el freno del ingreso de aguacate mexicano hacia los Estados Unidos. El presidente López Obrador aseguró que ya investigan la amenaza hecha a un inspector de Estados Unidos en Michoacán, lo que llevó a ese país a frenar la importación del aguacate mexicano. Sin embargo, también acusó, le digo, que hay intereses políticos, económicos y de competencia. En ese caso, el problema es que el aguacate, bueno, pues es la época en que se come allá en Estados Unidos. Son los días en que se come y peligran miles de toneladas de aguacate. Miles de familias michoacanas dependen de esta venta. Iván Miramontes, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal, compañeros, amigos, muy buenas tardes. Murió la segunda víctima en la volcadura ocurrida el pasado 8 de febrero en la curva de Santa Lucía. En aquel entonces le informábamos cómo en este trágico accidente falleció en el lugar un menor de 16 años. Pues la madrugada de este domingo falleció su acompañante, tenía 18 años. Llevaba varios días internado en un hospital de esta ciudad. Un juez impuso prisión preventiva a los dos sujetos que fueron detenidos por la Policía Municipal el pasado miércoles 9 de febrero en una vecindad de las calles 24 entre California y Sonora. Son acusados de violación agravada en contra de un menor de 15 años de edad. La Dirección de Seguridad Pública informó que durante el pasado fin de semana se atendieron varios reportes de robo en Cuauhtémoc. Le vamos a presentar dos casos. En uno de ellos, los ladrones abrieron un vehículo y se llevaron una laptop con valor de 25 mil pesos. En otro, el responsable estaba vendiendo lo que se robó al exterior de un centro comercial. Lograron detenerlo. Y bueno, también le presentaremos cómo una mujer menonita protagonizó un fuerte choque en el corredor comercial, se salió de la carretera, se impactó contra un barandal metálico, una barda de concreto, resultó lesionada con fractura de cadera y además ocasionó daños superiores a los 300 mil pesos. La lucha por el territorio o los territorios en Michoacán sube de tono. La delincuencia ha asumido la estrategia de colocar minas para que el ejército, cuando avance, pues le estallen y dañen los vehículos o hasta los soldados. Ya dos soldados resultaron heridas. Hoy un campesino murió y su hijo resultó gravemente herido luego de que estallara una mina artesanal mientras realizaba sus labores. Esto en el municipio de Aguililla, informó la Fiscalía de Michoacán. El campesino murió instantáneamente, su hijo está delicado de salud. Las minas las semientierran en lugares por donde se supone que va a pasar el ejército. Acá un campesino la pisó, se murió instantáneamente. 2:09 en los deportes, el Super Tyson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como es tradición, el jugador más valioso en esta ocasión, el receptor de los Rams, Cooper Kupp, ya está en Disneylandia disfrutando con Mickey y, bueno, pues ese parque temático. Y, bueno, también tendremos en el boxeo el probable rival, Dimitri Bivol, que se hace el primer rival del Canelo Álvarez en este año boxístico. Y, bueno, pues se dice sobre todo que no tiene etiqueta de bulto.
Raúl Jiménez, el lobo mexicano, apareció con el Wolverhampton con un gol. Y bueno, pues se vuelve ese romance ahora que es el Día del Amor y la Amistad de Raúl con el gol. Y bueno, para la gente que empieza la cuenta regresiva, se va a terminar el ayuno pasando esta semana, porque ahí viene el béisbol del campeonato regional. Hoy junta previa a 5 de la tarde. Hablando de romances, el romance que se termina es el de Belinda con este joven que canta. Cristian Nodal. Y el anillo, dicen, vale como 50 millones de pesos. Pues un anillote con... Que lo regrese. El anillo. Oiga, hay indicios de lo que pudiera ser un mundo post-pandemia, dice el secretario de Salud mexicano, el doctor Jorge Alcocer, señaló que nuestro país y el mundo se acercan a una transición o nueva fase de la pandemia con predominio de la variante Omicron y a la baja tanto los contagios como las hospitalizaciones y las muertes, dice el doctor Jorge Alcocer. Así lo dice también la Organización Mundial de la Salud y lo esperamos todos. 2:11, muy buenas tardes, muy buen provecho, ojalá usted esté comiendo bien rico, le vamos a informar. Doctor Raúl García, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Moreno? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Meni Salcedo. Hola, buenas tardes a todos. Iván Miramontes. Muy buenas tardes, bienvenidos. En los controles del audio, el Super Tyson. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. En los del video, Mario Peña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, entonces, ¿cómo la ven con la profesora? Muy lista. Es que en la mañana Rulo dio una información. Profesores de la CENTE lapidaron el lugar donde se realizaría la boda de la profesora. Y yo había visto información a la profesora bailando el vals de esto y que el otro. Entonces, bueno, entonces, hasta donde parece ser, las dos cosas sucedieron. Porque mostramos escenas en la... O sea, había plan B. De hecho, no era plan B. El plan era ese. Que los profesores creyeran que la boda iba a ser en tal lugar. Fueron, lo lapidaron, lo destrozaron. Y la boda fue en otro lugar. Estaba en otro lugar. En fin, maquiavélica, ¿no? Maquiavélica. Y ahora la cuestión es, ¿para qué eligió Oaxaca, donde sabe que es fuerte? El epicentro de los contras. De los contras de ella. De la CENTE con C, ¿no? Bueno, de algunas otras organizaciones, porque hay CENTE con C en otras dependencias. Sí, es que ya sabes, la coordinadora y es el sindicato. La coordinadora pues es con C y el sindicato es con S. Y la profesora tuvo como enemigos siempre a los de la coordinadora. De hecho, la coordinadora nace como grupo disidente del CENTE cuando ella era líder sindical. Bueno, pues estamos mostrando en este momento las imágenes de cómo dejaron destrozado el lugar los profesores de la CENTE, el lugar donde ellos pensaban. Y es que había arreglos florales, había altar. Había pues todo arreglado para una disque ceremonia. Ahí se ve a un profe de la CENTE pues encapuchado. ¿Cómo se encapuchan? Como ahí va, mírelo. Ahí se le ve con capucha. Y ahí dijo, ya estuvo. Bien contento, ¿no? Ya destrozamos. Y allá la señora bailando, muy la enamorada. Bala, sí, estaba el Vester bailando la bala, pero y bueno, lo otro. Hoy Elba Esther Gordillo, la profesora, le declaró a Ciro Gómez Leyva en el programa que tiene a mediodía Ciro, que esperen programa, porque ella regresa a la política. Anunció su regreso a la política al decir genio y figura hasta la sepultura. Al hablar sobre los profesores que destrozaron el lugar donde se realizó la boda, la maestra criticó al gobierno del presidente López Obrador y señaló que actualmente no hay Estado de Derecho, pues dijo que la ley se aplica según la intención política, no sobre hechos reales. ¡Órale! ¡Órale! ¿Está regresando a la política atacando a AMLO? Le va a ir como en feria. En una entrevista en Radio Fórmula, le digo, con Ciro Gómez Leyva, la ex lideresa de El CENTE mencionó que creyó en las propuestas de la Cuarta Transformación, pero dijo que no supieron cómo hacerlo.
cito textualmente, yo como muchos mexicanos tuve una enorme ilusión de que los objetivos, el planteamiento en esencia de voltear a ver a los pobres, de desarrollo en el sur del país, de elevar la calidad de vida y la dignidad humana es maravillosa y creí en ello. Lo que es lamentable es que no supieron cómo hacerlo. Actualmente, agregó Gordillo, el derecho se ha utilizado con visión política, la educación está abandonada, el sistema de salud está desarticulado y hay confrontaciones estériles que no ayudan al país. Sobre ella misma dijo que hasta ahorita no ha actuado políticamente y aseguró que no estuvo relacionada con la conformación del partido Redes Sociales Progresistas, el cual perdió su registro por no alcanzar el 3% de los votos. Además señaló que el gobernador de Oaxaca, José Murat, puede ser el responsable de los pseudomaestros que destrozaron ese lugar. No puedo acusar porque no tengo pruebas. Pero lo que dijeron ahí se vio y todo es que auténticamente venía de ahí. Este fin de semana, como sabemos, la profesora se casó y lo que llama mucho la atención es su temeridad. Es temerario declarar en contra del presidente ahorita, pero más temerario hacerlo si tienes una colota que te pisen que da vuelta a la manzana. En fin. Oye, los memes no se hacen esperar. Mira, ahí están en videos uno, donde dice, se capta el momento exclusivo cuando la maestra firma el acta de matrimonio. Y, y acá se me hace muy apresurada la boda de la maestra del Vester. ¿No estar embarazada? Ay, Dios mío. El ingenio mexicano. Ahí está. Y los niveles, ¿no?, que está alcanzando la política en México. Además. O sea, estamos regresando a tiempos difíciles, tiempos en que, pues en que los personajes eran siniestros, como la propia profesora. Ahora queriendo regresar a empoderarse otra vez. Y se suponía que en el 2018 operó a favor de... Sí, sí. Bueno, al menos eso se decía. Sí, que operó su a favor. Nieto, de apellido Fujimori o algo así, su nieto Fujiwara, se decía aquello, como que ahora sale contra, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir, Meni? No, que digo, pues cómo estará el capital político, que ahorita, previo, pero no tan previo a la del 2024, empieza a decir, hey, aquí estoy. Y me llama la atención cómo estará ahorita el estado de situación con los maestros, qué tan al unísono irán a hacerle caso, porque de ser así, pues el gremio magisterial son votos y grillos y movilizaciones importantes a nivel nacional. Eso en esa boda. Y en la otra boda, ya que estamos en el chismorrajeo, pues ¿le va a regresar el deste o no? Nomás así como cotorreo. Es que vi este fin de semana muchos memes y muchas notas, sí, de la farándula. Ya tenemos ahí, hay 10 memes, 20 memes. Híjola, pues. Tengo esto, ¿no? Hay colección. Yo vi unas colecciones de memes. Belín. Ese es para disfrazar el. Para disfrazar el que se hizo de sí, Belly. Believe in yourself. Y le ponen. Belly de Belinda. Y ya nomás le agrega lo otro. Son algunas ideas, ¿no? Que le está dando la raza. Que le habló al tatuador del ¿cómo se llama este pelón? Válgame, se me olvidó, de Lupillo Rivera. A ver cómo le hacía. Y es que se tatuó los ojos así. No, se le su rostro en su pecho, sí, sí. Y ya se rompió todo y a ver ahora. Pues, ¿pa qué te cuento? ¿Te va con un cirujano y le arranque la piel? ¿No? A ver. Belinda se compromete. Mira este. Belinda viejo viendo al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Belinda viendo al hijo de AMLO. Sí. ¿Os casotas? Sí, y es que el anillo que dicen que le regaló este chavo, Nodal. ¿Cómo se llama? Cristian Nodal, es un anillo que dicen que vale como 50 millones de pesos. Y luego, deja tú el anillo, el tatú. Ese es el que... El que... Sí, ahora. El tatuaje, o sea, ¿cómo te...? Déjame lo buscar.
Es que no encontré el anillo, fíjate, yo nunca vi foto de del anillo de Belinda, aunque se vea medio raro. Nunca vi yo que lo pasaran en Belinda. Mira. A ver. Ah, híjole, qué mal, ¿eh? Es que son tantos, pero salen muchos repetidos. Aquí está. A ver, el anillo de Belinda, a ver si lo podemos tener. Está el tatuaje, mira el tatuaje. Ese es el tatuaje que se hizo este chavo. En el pecho. En el cuello casi. Sí, sí, sí. Ese es que... Imagínate ahora. Oye, ese es todo... Pues es todo su pecho, ¿no? Y arriba. Pero sí, te llega hasta la boca y el estómago. No más, que es bueno. Bueno, pues estamos en el Día del Amor y la Amistad, entonces... Pues, ahí lo menos que hubo fue amor y amistad, ya que estamos hablando de bodas. Belinda, la maldición de su anillo. A ver, parece que es el anillo de... A ver. La maldición de su anillo de compromiso se cumplió, se preguntan. El de la derecha. La foto de la derecha, es que yo no lo puedo mover. Denos unos segundos, ahí está. Como si estaba... Dicen que es un anillo si que estaba que como es para caro. Reclamárselo, ¿no? Sorprende ahí la nota que tiene el chavo, porque sí, el chavo parece que no, era mesero. ¿Quién es el que me dijeron que era mesero? Ah, no, el que va a venir a cantar. ¿Cuál, oye? Que ya llenó el Estadio Azteca varias veces y que no Bad sé. Bunny. Bad Bunny. Dicen que era mesero. Ah, ¿sí? Y que entonces alguien le dijo, nomás canta como menso y ya la armas. Y entonces por eso ahora. Bad Bunny ya, y mira ese. Oye. Se viene nueva colaboración entre Cristian Nodal y Lupillo Rivera, la canción Tatuajes. Porque Lupillo ya se captó una imagen de Cristian Nodal saliendo de con el tatuador de... No me digas. Ya se captó, mira, nos la están transmitiendo. Ya salió de... una, su cuerpo, el cuerpo del chavo, pero... Pues todo de negro, todo tachado. Todo tachado, haga de cuenta que se echó chapopote. Ándale, sí. Bueno, pues el Día del Amor y la Amistad, ojalá usted lo esté pasando bien. Amores, padre. Y desamores. Así es. Ojalá tenga usted amor, ojalá, si no, por lo menos... No, no. El amor y la amistad, ¿qué valdrá más? ¿O qué deberá valer más? Creo que se equiparan. La amistad es un tipo de pues no de amor, pero es tan valioso tener un buen amigo, una buena amiga, que tener un amor intenso. Sí, la verdad, sí. ¿Amigas venezolanas? Yo y mis amigas venezolanas, que ya me olvidé de ellas. Bueno, 2:23 p.m, le decía, feliz Día del Amor y la Amistad. Volvemos rápido. Si te duele el corazón, no es por amor. Visita al Dr. Carlos Ruiz Vázquez, que te ofrece consulta, electrocardiograma, ecocardiograma, rastreo, control, monitorización cardíaca por 24 horas y pruebas de esfuerzo. Consultorio de Cardiología Dr. Carlos Ruiz Vázquez. Estamos ubicados en calle Javier Mina y 21 de marzo, número 1665, a un costado del Hospital Ángeles. Agenda tu cita 625-58-264-56 o 625-58-90702. Mantenga su auto en buen funcionamiento y si va a salir de viaje, recuerde la importancia del buen desempeño de su vehículo y no olvide confirmar los puntos de seguridad. En AutoCare le ofrecemos una red completa de servicios para que viaje seguro. AutoCare, Periférico Gómez Morín, teléfono 625-58-266-77. Inicia el año estrenando llantas. En Llantas de Rines Vega te traemos hasta el 20% de descuento en la marca Pirelli. Págalas hasta 12 meses diferidos y de regalo la instalación, válvula y balanceo en tu compra de llantas. Visítanos en Boulevard Fernando Báez a 4075. Llámanos al 58-224-89. Somos Llantas y Rines Vega. Aplican restricciones. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito!
comunícate. Si necesitas internet, te invitamos a Oscarcel a contratar el plan de internet de casa de Telcel y navegar por 229 pesitos al mes con 50 gigas de conexión a internet. Por promoción exclusiva, al contratar y renovar cualquiera de nuestros planes, reciba un vale para un buffet de Elvis en restaurante. Recuerde que tenemos el horario más amplio de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, de lunes a sábado y domingos de 9 a 2. Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, Avenida Juárez, entre Cuarta y Sexta. En CM Naturals, todos los miércoles, todo el día, te damos un 30% de descuento. Sí, escuchaste bien. Un 30% de descuento en toda la tienda. Ahora, toda la gama de productos y suplementos naturales tienen un 30% de descuento todos los miércoles de cada semana. Diabecam, Nibiru Plus, Reumocam, El Ajo Chino Concentrado, Dolorcam, Super Control Plus, Riñocam, Inmunocam, los probióticos vegetales y todos los productos y suplementos que ayudan a fortalecer tu salud. Tienen un 30% de descuento todos los miércoles. Además, ponemos a tu disposición el diagnóstico BioScanner Quality, que en menos de 3 minutos puede detectar con exactitud enfermedades de los huesos, plomo en la sangre, diabetes, condición cardiovascular, hígado graso, próstata, riñones y muchas más. Y lo mejor, solo pagas por consulta y BioScanner 49 pesos. Sí, 49 pesos. Y los miércoles de promoción, la consulta y BioScanner son totalmente gratis. Aparta tu cita al 625-145-9593. 625-145-9593. O ven a cualquiera de nuestras sucursales. Ya no hay pretexto para estar saludable. Los miércoles son de promoción en CM Naturas. Mantenga su auto en buen funcionamiento y si va a salir de viaje, recuerde la importancia del buen desempeño de su vehículo y no olvide confirmar los puntos de seguridad. En AutoCare le ofrecemos una red completa de servicios para que viaje seguro. AutoCare, Periférico Gómez Morín, teléfono 625-58-266-77. Para alcanzar un gran sueño, necesitas tomar las mejores decisiones. Asesórate de los expertos. Tener a tu disposición un universo de opciones. Deposita tu confianza en Ferretería del Valle, que nunca te fallará. Construyamos juntos tus sueños. En Ferretería del Valle, tenemos de todo. Atención habitantes de los fraccionamientos Madeira, Mirador, Nogales, Vilanova, Los Huertos y todos los fraccionamientos con casas medianas modernas. En Mueblera Comercial MCE tenemos los muebles que necesita: cocinetas, cocinas sobre medida, comedores, antecomedores, recámaras, closets y todos los muebles fabricados con melamina reforzada de madera o muebles de madera. Visítanos en el kilómetro 7, corredor comercial o sucursal calle Tercera entre Hidalgo y Reforma. Mueblera Comercial MCE viene con todo. La Finca Alimentos Naturales. Un concepto diferente en productos a granel. No gastes más de lo necesario. Productos naturales, hierbas medicinales, especias y condimentos. Y lo mejor de todo, nuestras deliciosas botanas. Ven y conócenos, no te arrepentirás. Estamos ubicados en el barrio de La Presa, en calle Pablo Sidar, casi frente al Templo de Santo Niño. La Finca Alimentos Naturales. Gas Natural del Norte te lleva a Qatar este 2022. Solo conéctate, paga tu recibo a tiempo y participa para ganar uno de los 5 viajes para 2 personas a Qatar. Espera más detalles en www.gasnn.com. Conéctate a Gas Natural y participa. Con Gas Natural del Norte nos vamos a Qatar. Comunícate. Si necesitas internet, te invitamos a Oscarcel a contratar el plan de internet de casa de Telcel y navegar por 229 pesitos al mes con 50 gigas de conexión a internet. Por promoción exclusiva, al contratar y renovar cualquiera de nuestros planes, reciba un vale para un buffet de Elvis en restaurante. Recuerde que tenemos el horario más amplio de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, de lunes a sábado y domingos de 9 a 2. Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, Avenida Juárez, entre Cuarta y Sexta. Ya son las 2 de la tarde con 29 minutos. Yo lo calificaría así: el regreso a clases hoy fue de alegría y esperanza. Mire, vamos a escuchar a la maestra Goretti Lerma. Estoy con la licenciada Goretti Lerma, coordinadora de los servicios de educación en la zona noroeste. A unas horas de haber regresado a los salones, a clases presenciales, Goretti, ¿cómo fue todo? ¿Algún reporte, contingencias? ¿Qué se vivió? ¿Qué reporte tienes?
Pues todo bien, gracias a Dios, Raúl. Buen día a tu amable auditorio. Pues muy contenta, mira, bendito Dios, este día tan bonito y soleado, el regreso fue de una manera normal. Los padres de familia estuvimos acompañando ahorita a una escuela, estuvimos presenciando la llegada, los padres de familia dejaban a sus niños en la escuela y se iban a sus trabajos, lo más normal. Gracias a Dios, entré a las escuelas, me di a la tarea de ver cómo estaban las instalaciones, todo bien, el personal con sus cubrebocas, uh-huh. El gel, todo el termómetro, todo estaba dispuesto para que los chicos regresaran a sus centros, y bendito Dios, parece ser que las energías y el positivismo regresa, y estamos muy contentos, Raúl, porque todo está bien. Efectivamente, esta mañana hicimos una transmisión de aquí de la escuela primaria Leyes de Reforma. Se veían escenas esperanzadoras, escenas que hacía mucho no veíamos, de los chavos en el patio corriendo ya, en fin. Y esto nos pinta para bien, creo, es la esperanza que tenemos. Sí, Raúl, tuvimos ahorita también una reunión de trabajo con los inspectores donde estamos implementando estrategias para abatir un poquito el rezago educativo, para ayudar a los chicos a que puedan regresar a sus escuelas con las herramientas y la fuerza para salir adelante, y sí, el ánimo de los docentes también está al 100. Pues que sea para bien, yo le agradezco la atención. Adelante. El secretario de Salud dio a conocer que nuestro país y el mundo se acercan a una esperanzadora, como bien dice el Rulo, transición hacia una nueva fase de la pandemia. Estará Omicron como prevaleciente y se esperan poco a poco menor cantidad de contagios, hospitalizaciones y muertes. Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, en la sesión conjunta de la Secretaría de Salud y la Academia Nacional de Medicina, en una reunión llamada Respuesta y Perspectivas de la Pandemia COVID-19 en México, expuso que pensar en un escenario de cero COVID no parece ser a corto plazo. Sin embargo, hay indicios optimistas de lo que pudiera ser un mundo post-pandemia. Probablemente brotes por acá, brotes por allá, pero probablemente al aire libre podremos dejar de utilizar el cubrebocas, a lo mejor en lugares cerrados usarlo. En Estados Unidos, ya ve usted, por lo menos son 5 los estados, incluido Nueva York, donde comenzó el drama para Estados Unidos, que ya está retirando las medidas de la pandemia. Ya no es obligatorio el cubrebocas, ya no es obligatoria las medidas de restricción de aforo a los distintos lugares, ya se permite eventos masivos. El Super Bowl de este fin de semana fue una imagen de cómo empieza pues a cobrar el mundo otra vez vida. Chihuahua. Claro. Normalidad, ojalá así sea. Normalidad. Sí. Sí. Esperemos a que así sea. Fíjate. Bueno, fundamentalmente es lo que le queríamos platicar. Optimismo en relación al COVID en el mundo entero. También en Chihuahua, fíjate, las últimas cifras de la Secretaría de Salud Estatal no trascendieron de manera oficial algún fallecimiento. Es decir, 0 fallecimientos y solamente 83 casos, 86 nuevos positivos en el estado. Y bueno, se ha ido compartiendo así a la baja la tendencia en cuanto a casos positivos se refiere. Por ello es que la gobernadora del estado adelantaba que quizá ya el semáforo amarillo pues sea inminente. Mira, en esta última gráfica que trasciende la Secretaría de Salud Estatal, se ve ya prácticamente en los niveles previos a Navidad, previos a Año Nuevo y demás. Se ven, ahí si le puedes meter tantito zoom, bueno, ahí se ve 1,453 contra el diciembre antes de las fiestas, 1,880, y le digo
ahora 1,453 en los casos acumulados. Obviamente, entonces se habla de cómo sí se disparó. En enero esperábamos este repunte, fue más alto de lo que esperábamos, a diferencia de este octubre del 2020. El 2021 se dio hasta enero, hasta diciembre, enero, febrero, y bueno, pues ya ahorita ya prácticamente retomando los niveles estos de amarillos, de verdes en los semáforos epidemiológicos. Y hablando de eso, pues esta semana hay vacunación. Esta medida preventiva que la verdad pues ha ayudado a muchas personas a que si se contagian o se han contagiado, pues sus síntomas no sean graves. El día de mañana, martes 15 de febrero, la vacunación va a ser únicamente para personas rezagadas de primera y segunda dosis de 18 años o más. ¿Dónde? En el Poliforo, en las instalaciones del TEC y en el gimnasio de la Técnica 69, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Ahí puede ir la persona, independientemente de la inicial de su primer apellido, a cualquier hora, obviamente llevando pues su comprobante de vacunación de primera dosis. Si es la primera dosis, pues el registro en el portal de mivacuna.salud.gob.mx. Esto el día de mañana aquí en Cuauhtémoc. El miércoles empieza la vacunación de dosis de refuerzo para personas de 30 a 39 años de edad. Ahí entramos los chavorrucos. Así es. Y pues esta vacunación es miércoles, jueves, viernes aquí en Cuauhtémoc y el sábado 19 en los seccionales de Anáhuac y Rubio. Le adelantamos, por ejemplo, nomás lo del miércoles, personas de la letra A a la letra C de 8 a 11 de la mañana, de la letra D a la letra E de 11 a 2 y de la letra G a la letra H de 2 a 4, igual en el Poliforo, en el TEC y en la Técnica 69, refuerzo para personas de 30 a 39 años de edad. Y bueno, en el marco del Día del Amor y la Amistad, lo que se viene estilando año con año, las bodas colectivas, los matrimonios colectivos. Y esto se implementó, si no me equivoco, desde cuando el gobierno de José Reyes Baeza, si no me equivoco, ahí nació esta idea. Hoy, la gobernadora María Eugenia Campos Galván casó por lo civil a más de 4,000 parejas que se inscribieron en los matrimonios colectivos, donde exhortó a la pareja a escuchar, comprender y perdonar, así como solicitar perdón cuando sea necesario. En una ceremonia simbólica en Palacio de Gobierno, la gobernadora unió en matrimonio a estas parejas, donde resaltó las facultades y derechos que la ley les otorga, además de que tienen que respetar las obligaciones que se imponen a los casados. La gobernadora entregó a los recién casados su acta de matrimonio y unas argollas como símbolo de nuestro camino que emprenden sus nuevas vidas. Felicidades a todos, dijo la gobernadora. Más de 115 parejas de Cuauhtémoc se inscribieron en el programa y una pareja de Cuauhtémoc fue a representar a las 115 al evento que se llevó a cabo el día de hoy en Chihuahua. Sí, porque fue con todas las medidas, no se citaron allá las más de 4,000 parejas, no. Fueron una o dos de cada municipio de manera simbólica significativa. Y así, en las otras partes donde se quedaron las otras parejas, pues quedaron casados, ¿sí? ¿Les van a rifar cosas? Sí. Sí. ¿Coches? Nada más que el sorteo va a ser hasta abril que termine la veda electoral. Correcto, coches. Okay. Se ha anunciado precisamente para no violar la veda electoral. Exactamente. No más que sí comentaron que eran electrodomésticos. Más bien electrodomésticos. Hasta después de abril. Sí, pues se han llegado a sortear coches. Sí, bueno, uno de los primeros años hubo coches, sí señor. La gente se casaba nomás por el coche, a ver si... Parece ser comentarios se ahí en ese sentido, pero no nos también queda muy claro. ¿No? Sí, había esos carritos Spark. Uno o dos regalaron o sortearon, ¿verdad? Sí. Es que estoy leyendo aquí, abrí Facebook y luego un amigo de ahí que nos ve en Facebook estaba diciendo, paguen sus placas para que la gobernadora tenga dinero para ahora que va al Niágara. Va a ir a las cascadas del Niágara, No sabía. También a promocionar. Al estar bromeando, ¿no? Yo creo que sí. Porque no, olvídate, esas notas se hacen... Sí, bueno, no sé si sea cierto. Ahí te checamos. Bueno, otra de las cosas, hablando de política y políticos, entonces hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad,
El juez que lleva el caso de Ricardo Anaya lo citó en un juzgado que está en un penal para de aquí de ahí decirle: ¿qué tal, señor Anaya? ¿Cómo está? Pásele por aquí. Mire, póngase este uniforme. Deja aquí sus cositas, encuérese. A ver, le vamos a hacer, si no trae usted drogas, por sálvase a la parte. Revisarle. Toda la revisión. Y la revisión de rutina, pásele ahí, quédese. Él teme que lo detengan. Claro. Entonces dijo: no les voy a seguir el juego, no acudí. Acudieron sus abogados. La Fiscalía General de la República tiene ya la potestad, de acuerdo a lo que el juez dice, de decidir si solicita o no la orden de aprehensión. El juez dice: yo no voy a solicitar la orden de aprehensión si el acusador, que es la Fiscalía, no lo solicita. Sí, pues claro. Entonces la Fiscalía no solicitó la orden de detención. Hace unos minutos, antes de entrar al noticiero, yo estaba viendo en un noticiero de México una información relacionada con que la Fiscalía General de la República da a conocer el mediodía de hoy que toda la acusación del dinero que tiene que ver con Odebrecht es contra Emilio Lozoya. Que Emilio Lozoya se benefició y benefició a sus cercanos, su familia, con ese dinero. Y punto. Y punto. No hay más involucrados. No habría más involucrados. Entonces retiran la posibilidad de encarcelar a Ricardo Anaya con esa situación. Mire, yo lo escuché con López Dóriga. Y entonces estoy buscando en su canal la confirmación de esa nota o en algunos otros rubros, pero deme unos minutos y le traigo la grabación de la nota, porque no la he visto en otros medios y se me hace muy, muy relevante que la Fiscalía sea la que diga: ok, el dinero de Odebrecht, Lozoya lo usó para él y para los suyos, no más. Se caería. Acuérdate que está un senador Lavalle. ¿Detenido? Sí. Y todo esto pues sería, no sé si en vano, pero acuérdate que muchas veces, te lo comento así, hemos visto casos de ministeriales que tienen un delito menor que imputar a alguien y se lo imputan mientras arman jurídicamente algo más grande y mientras tanto lo tienen detenido, y ya cuando está detenido por esa nimiedad que dice: no, esto está confianza y téngale, ahí le aplican otro. Entonces, quién sabe si ahora con esto de Ricardo Anaya tenga algo preparado más y lo por lo pronto, Ricardo Anaya parece no estar en México, y si la Fiscalía General de la República lo solicita, el juez federal del Poder Judicial de la Federación estaría en condiciones de girar la orden de captura y él quedaría en calidad de prófugo de la justicia. Uh-huh. Sus abogados dijeron que no saben dónde está, y el Instituto Nacional de Migración detectó que se encuentra fuera de México. Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte, ahí es a donde lo citaron. Digo, cítenlo en una nevería, cítenlo en una plaza pública, cítenlo en una plaza comercial. Ahí mismo, para que no se resfríe. Cítenlo en un McDonald's, cítenlo en un cine, lo citan en el reclusorio. Pues no voy, dijo. Hoy escuché lo que dijo. Ricardo Anaya dijo que no les iba a seguir el juego, que eran infundios y bueno, lo que él comenta. Y luego dijo: hoy es el día del amor y la amistad, y ningún gobierno le debe negar a las personas el derecho de estar con los seres que ama, a menos que tenga un caso sólido en su contra. Dando a entender que lo querían meter al bote hoy, el día del amor y la amistad. Bueno, voy a buscar esa grabación y vamos a esperar si se confirma o no. Al menos la nota sí está, ¿eh? ¿Ah, sí? En el portal de Joaquín López Dóriga. Si la tienes, platícanosla, porque yo lo traté de encontrar en el portal de López Dóriga y sí, no la encontré. Refiere que la Fiscalía General de la República concluye en acusación final que sobornos de Odebrecht fueron solo para Emilio Lozoya y su familia. La Fiscalía General de la República concluye en acusación final
Es decir, ya después de todo lo que investigué, mi acusación final, yo, Fiscalía General de la República, es que el dinero de Odebrecht lo usó solo Lozoya. Así es. Así lo entendí. Y refiere que se presentó pues esto de manera formal ante un juzgado, en la que concluye que el exdirector de Pemex y su familia fueron los únicos destinatarios de sobornos. Esto tras 5 años de investigaciones de la Fiscalía contra Lozoya Austin, debido a que recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht a través de empresas ligadas a su familia a cambio de la adjudicación de un contrato para la realización de obras en la refinería de Tula, Hidalgo. Eso es lo que yo oí. Y bueno, pues ahí está en el portal de López Dóriga. Sí. Y habrá que verlo en otros medios, pero se me hace muy, muy tonto pensar que López Dóriga se fuera con una noticia, sí, no, de ese tamaño si no tiene la confirmación oficial. Repetimos, la PGR concluye, Iván. Concluye en acusación final que sobornos de Odebrecht fueron solo para Emilio Lozoya y su familia. Solicitarán más de 46 años de cárcel por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Se cae entonces lo de Ricardo Anaya. Sale de la cárcel Lavalle. Sí, luego entonces tendría que. Pero me extraña que no haya un posicionamiento de Ricardo Anaya. Claro. A sabiendas de esto. No, lo de Ricardo Anaya, su posicionamiento y todo lo demás habría sucedido antes de esto. Sí, claro. Esto es del mediodía de hoy. Esto es de hoy. Posterior a la reunión, a la audiencia. Sí, sí, a la audiencia. Sí. Mire lo que escribió Ricardo Anaya. Tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso. Mm. Eso escribió en su cuenta de Twitter Ricardo Anaya el día de hoy. 2:46 PM, volvemos. ¿Quieres comer algo sabroso? Una Gordita te ofrece deliciosas gorditas de maíz y harina, de pastor, mole, chicharrón, picadillo y más. Servicio a domicilio al 625-58-210-12. Te atendemos de lunes a sábado de 8 a 5 en Vialidad Colombia, local C, frente a tránsito. Pregunta por nuestras gorditas de dulce. Una Gordita, simplemente deliciosas. Muprof, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca Gre y Wa en todas las capacidades. Contamos con instalación, mantenimiento y refacciones en aires. Además, fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprof, Vialidad Venezuela número 985, local número 6 en la Plaza Bodegas. Búscanos en Face como Multiclimas y Proyectos Wheeler. Porque ser vaquero también es un estilo. Botas El Herrado. La tienda de botas para vaqueros de verdad. Visítanos en la calle Séptima entre Allende y Morelos. La mejor calidad y el mejor precio en bota vaquera. ¿Y tú qué tan vaquero eres? Botas El Herrado. Las mejores del condado. Mueblerías Vázquez tiene para su hogar línea blanca, salas, colchonería, comedores, antecomedores. Además, todo para esta temporada como abanicos y mini split. Manejamos las marcas más prestigiadas y los precios que no tienen competencia. Calle 16 entre Morelos e Hidalgo, sin problema de estacionamiento. Calle Segunda entre Morelos e Hidalgo y Reforma número 158. Mueblerías Vázquez. En Esencia Salón hacemos que tu belleza brille. Te ofrecemos una amplia variedad de servicios: gelish, uñas, depilación, corte split ender, queratina, pedicura, faciales, maquillaje, peinado, lifting y extensiones en pestañas, taninoplastía y mucho más. Tenemos área para niños. Agenda tu cita al 625-130-6085. Estamos ubicados en Avenida Morelos y Expropiación Petrolera número 7393, arriba del tabú. Esencia Salón. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre están demasiado altos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa ingrese en las células para usarse como energía. El exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Por ello, CM Naturals tiene una de las mejores opciones en productos naturales para el control de la glucosa en la sangre. Venga ahora mismo y pruebe el famoso Diabecan Plus. Diabecan Plus. Insulina 100% natural. Estimula
estimula la funcionalidad del páncreas, previene la neuropatía y necropatía diabética, desintoxica el organismo, elimina la retención de líquidos, previene la insuficiencia renal y la pérdida de la vista. Diabecan Plus. Pídela ahora mismo al 625-145-9593. 625-145-9593. Y te la llevamos hasta la puerta de tu hogar, dentro de la ciudad de Cuauhtémoc. Sin costo extra. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro, frente a la agencia de autos Chevrolet, en su nuevo y funcional local. Diabecan Plus. Con la calidad y garantía de Semenaturas. En Copiline, Centro de Impresión y Copiado, tenemos una gran variedad de servicios para ti. Impresiones, engargolados, copias, enmicados, imprime tus pósters, rompecabezas y tazas personalizadas. ¿Necesitas copiar o imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti. Copiline, haciendo tu vida simple. También abrimos los domingos. Estamos ubicados en Boulevard Jorge Castillo, en Plaza Golden, local 21, detrás de Rayón's Burger. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! Disfruta de las acciones del Super Bowl en tu casa, con tu familia o amigos, y disfruta de los más deliciosos cortes de Carnicería y Frutería Gutiérrez. Tenemos hamburguesa de costilla y arrachera, manejamos cortes de Angus Prime de la mejor calidad, y todo para tu carne asada. Llámanos al celular 625-58-90731 y te lo llevamos a domicilio, o visítanos en calle Cuarta, entre Hidalgo y Morelos. En febrero y marzo, realiza tu pago del impuesto predial. Puedes acudir a la presidencia en la zona centro y al edificio municipal en la Jorge Castillo Cabrera, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o descarga tu formato en la página municipiocuauhtemoc.gob.mx y paga en tiendas Oxxo o sucursales Santander. Diseño en Cocinas y Muebles presenta... Entro. Bien, mire, lo que estábamos platicándole antes de ir a comerciales, esta es la portada de la página de Animal Político del día de hoy, de este momento, la edición digital. Si la abrimos un poco más, por favor, Mario. La vamos a abrir para que usted vea cómo en la misma plana, en el mismo medio... Parece haber una incongruencia. Dice, declaran injustificada ausencia de Anaya en audiencia. Fiscalía General de la República pedirá su detención. Y luego enseguida, caso Odebrecht. Fiscalía General de la República concluye que sobornos fueron solo para Lozoya y su familia. Y si acusan a Ricardo Anaya de haber recibido los sobornos que agarró Emilio Lozoya... Lo primero no tendría sentido, es decir, la orden de detención de Ricardo Anaya. En el caso de este, de Odebrecht, la nota dice que luego de 5 años de investigaciones, la Fiscalía General de la República concluyó que los sobornos por poco más de 10 millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en México fueron transferidos exclusivamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a través de empresas ligadas con su familia. Con ese dinero, entre otras cosas, se compró una casa en Ixtapas y Guatanejo. Esto es parte de lo que dice, y luego está inclusive el documento, ¿lo tienes? Sí, mira, aquí encontré una parte, porque es muy extenso. Sin embargo, en la argumentación jurídica que hace la Fiscalía General de la República, viene una parte en donde dice autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. Por cuanto hace al acusado Emilio Ricardo Lozoya Austin, la intervención que se atribuye en la comisión de los hechos corresponde a los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme a la presente clasificación jurídica. Aconteció a título de autor material en cada uno de ellos.
atento a lo dispuesto, a los artículos, bla, 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 del Código Penal Federal. Ok. Bueno, ahí está el documento, inclusive mostrado, firmado y con el membrete de la Fiscalía General de la República. Y en relación con lo de Ricardo Anaya, un juez federal declaró injustificada la ausencia de Ricardo Anaya en la audiencia que se llevó a cabo hoy en el reclusorio norte para ser imputado por el caso de los supuestos sobornos que recibió para aprobar la reforma energética y autorizó a la Fiscalía General de la República a proceder conforme me considere para garantizar que acuda a la audiencia inicial. Le negó a la defensa del ex candidato presidencial la petición de más tiempo para intentar justificar por qué el exdiputado no acudió. Esto luego de que su abogado defensor, Eduardo Aguilar, dijo que no sabía por qué no había acudido su representado. Pues así está lo novedoso o la novedad en relación al tema. De confirmarse uno, lo otro, sí, entendemos, pues sí, se desvanece. A menos que haya otro delito, pero hasta donde yo sé son precisamente el mismo caso, ¿no? El señalado. Ahí. 5 minutos para las 3 de la tarde. Y en otras cosas, ahí... Diseño en Cocinas y Muebles presentó... Diseño en Cocinas, Gala, sus tiendas de confianza, servicio y calidad. Dos de la tarde con 55 minutos, nos reportaban y nos preguntaban vecinos de la colonia CTM si con estos cambios de postes de la Comisión Federal de Electricidad, ya sabe, hay una línea de postes viejos que son todavía de madera y hay postes ya nuevos de concreto que están a un costado. Pues fuimos a darnos una vuelta, preguntamos con algunos ingenieros de obra, nos comentan que están retirando los postes, pero que ya está energizado parte importante del sector hacia la Venezuela, es decir, no se esperan cortes, lo fuerte ya se hizo. Y esas imágenes que tomamos hoy por la mañana, pues son ya del encementado con concreto hidráulico sobre la vialidad Venezuela, casi para llegar a la República de México. Van avanzando fuerte y le preguntábamos a los ingenieros, oiga, pues todavía se ve mucho movimiento, ahorita vamos a tener unas imágenes para nuestros amigos de radio, pues están compactando el vaciado, ¿no?, de concreto y demás, pero ahorita se va a ver una imagen donde se ve, pues, todo levantado para poner tomas de agua, de drenaje y demás. Bueno, parece que estas ya están prácticamente finalizando esta semana, quizá la siguiente concluirán. También las acciones de la Comisión Federal de Electricidad habrán de concluir, esperan, esta semana. Y bueno, eso permitirá que hasta el CONALEP ya no haya postes en medio. A la vez permitirá que los trabajos que se van a hacer sobre estos otros trabajos que hace la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, pues se lleven a cabo de manera más rápida. Mira, ahí se alcanza a observar para nuestros amigos de radio. Bueno, usted quizá ya sabe, casi por la ingeniería y Venezuela, ya hay un tirado de calle prácticamente hasta el CONALEP. Pero en la parte derecha, las que están pegadas a las casas de la CTM, ahí se alcanza a observar ya el aplanado perfecto, poco hasta la República de México, y de la República de México, digámoslo así, hasta el CONALEP, se ve eso, o sea, está todo levantado. Son tomas, uh-huh. Se está aplicando, pues, nos decían ingenieros de la Junta Municipal, un tubo de 15 pulgadas. Renovación de tubería, sí, sí. Tuvo que ser más grande previendo que dé servicio para más años y no tener que levantar. Le están poniendo ganas. La verdad, todos ahí, el gobierno municipal, la Junta Municipal y Comisión Federal de Electricidad, ya una vez concluidos estos trabajos, podremos ya observar que localizan el terraplén o el basamento. Y luego ya el vaciado de concreto, pues, empezará a tomar mayor velocidad. Por eso es que dicen, si esperamos que concluya toda la obra a finales de marzo y ya nada más se hagan algunas cuestiones estéticas como las banquetas, que ya es cuestión menor, pero bueno, pues la buena noticia es que con el retiro de los postes de la Comisión Federal de Electricidad, esta obra, que pues puede tomar una velocidad mayor, y ya finalmente que los vecinos de la colonia CTM, y ahora con el regreso a clases y todo esto, pues está más libre todo. Muy claro. Libre, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí va caminando esta obra. Bien, las 3 de la tarde con... ¿Yo? ¿No? Las 3 puntualmente, Mante. Yo no la vi caminando. ¿Qué dijo? Porque todavía no está el concreto.
Va a ir caminando esto. Ok. Haz de creer. Las 3 de la tarde, puntualmente las 3, la gobernadora dijo cero tolerancia en el caso del funcionario de la Junta de Aguas asesinado y lo que ahí se intuye hay más adentro. Hoy el fiscal, ahí está en producción el último video, el último audio, por favor. Hoy el fiscal habla de que se van a investigar todos. Y no lo comenta ahí él, pero otros compañeros de medios comentan que hasta el Pony Lara tendrá que ir a declarar. Pony Lara es el presidente del Consejo Estatal de la Junta Municipal, de la Junta de Aguas. Uh-huh. Irá también este, el que se oye en el audio que trascendió y video, que le dice a Luis René Villarreal, yo no espero más mi dinero, ya no te espero más. Bueno, pues a ese y a otros, dice el fiscal, vamos con él. Adelante. Pero bueno, en este caso de Villarreal, pues decirles, vamos a trabajar varias líneas de investigación. No, nadie se ve por descartado, a todo el entorno que de alguna manera intervino en alguna conocido o en algún tipo de negocio o negociación que hicieron, pues será investigado y será llamado a declarar para ir conociendo y esclareciendo todo este hecho que es lamentable, pierde la vida una persona. ¿Ya se tenía acercamiento con las personas del entorno de Villarreal? Sí, claro, con muchas personas. Hemos estado trabajando en entrevistas de la Agencia Estatal de Investigación. También hemos revisado el lugar donde fue el homicidio, también algunas cosas más. Pero pues la verdad es que estamos muy temprano todavía y no podemos hablar más de los hechos, pero pues tengan la confianza de que todo el mundo va a ser investigado. Está de por medio de temas políticos. ¿Quiere hacer el daño de qué? Por el dinero que juntó esta persona, la víctima, ¿cuánto habría juntado? ¿De qué me hablas? Del dinero que recababa. Son líneas de investigación que tenemos, que estamos revisando y que no puedo decirle más. Pues, a ver, es que hay posibles víctimas, pero el detalle es que la persona, como lo platicamos el día viernes, ¿verdad? La persona que probablemente pudo haberle solicitado el dinero, pues ya falleció, ¿verdad? Fue privada de su vida. Entonces, pues yo no puedo decirles a las personas que fueron víctimas que se acerquen a denunciar, sino simplemente si tienen algo que colaborar, algún dato que aportar, estaría importante que nos dieran los datos para nosotros establecer más pronto el móvil del homicidio y las líneas de investigación, llevar a un buen término esta investigación. ¿Fiscal, llamarán a declarar a Francisco Gómez? A todos. No nada más Francisco Gómez, a todos. Todos los que establecieron en el entorno, todos los que están en el entorno, todos los que están en el entorno, y todos son todos. Fiscal Roberto Fierro. Él es el fiscal. Bueno, fiscal, concédanos el beneficio de la duda. El todos es tan extenso que significa todos y nadie. Y nadie. No hay una acusación en contra de alguien en específico. Usted no. Dice de todos, incluso yo también. Sería investigado. O sea, lo que me refiero es, el concepto es abstracto. Toda la gente de la Junta de Aguas, ¿quién también, Miguel López? ¿Todos quiénes son todos, fiscal? Todos los que tienen que ver con el entorno del funcionario asesinado. Imagínate. Es que cuando una respuesta es tan abstracta, a mí me deja la quisquillosidad abierta. Y como en este tipo de cosas, frecuentemente hay personajes influyentes embarrados, generalizar tanto, a mí me abre la sospecha de que no van a encontrar a nadie. Y de que la intención va a ser no encontrar. Pues ¿qué pasa? Contexto. A este personaje asesinado le habían acusado ya anteriormente de haberle robado del fondo de ahorro 5 millones de pesos a diputados panistas. Luego se dan varias versiones. Una de que supuestamente él era miembro de Aras y que recibía dinero para canalizar hacia Aras. Y que el dinero que le pedía esta persona que le reclamaba en el audio era, regrésame el dinero, yo te lo di a ti. Yo te lo di a ti. Tú regresa el dinero porque tú eres. Págame. Tú me garantizaste y aquí ya me están fallando, así que yo no te espero, regrésame. Es eso y es
otras versiones que hay de que él tenía su propio Aras chiquito y de que ofrecía ganancias exageradas, mensuales, por dinero en efectivo que le confiaran. El caso es que lo encuentran asesinado de una manera cruel. Sí, muy salvaje. Muy salvaje. Y sospechosos son compañeros de trabajo de la Junta Central de Aguas. Fundamentalmente. Hasta ahí. La última persona que se ve que habla y está con él es ese audio, ese video que vemos, que trascendió este fin de semana en redes sociales. Ese es Francisco Gómez, se llama. Bien, habrá que esperar pues a ver si ese todos serán investigados que pronuncia el fiscal general del estado tiene en realidad un sentido o es lo que yo estoy maliciando, si usted quiere. No, y la gobernadora se va más allá, dice cero tolerancia en el caso del asesinato de Luis René Villarreal. Cero tolerancia, vamos a fondo. Bueno. Sí. Bueno. Y lo mismo que aplica para el fiscal, pues aplica para esta otra declaración. Habrá que esperar. Bueno, entonces, 3:05 p.m. ¿Se acuerda usted de el Mijis? Fue diputado. Él era un personaje singular, parece que era cholo. Y del ser cholo, de ser adicto a distintas drogas, él se rehabilita y luego se mete a la política. Es diputado, fue diputado pues, y luego andaba en San Luis Potosí, de repente lo dejan de ver, se tiene una última comunicación con su novia o esposa, le dice, me detuvieron los gafes, me detuvieron los gafes, ya lo que quiero es salir de aquí, al rato te hablo, estoy bien, amor, al rato te hablo, y es lo último que se sabe de él. La familia puso la denuncia de desaparición y la fiscalía autorizó a que divulgaran su búsqueda 8 días después de puesta la denuncia. Entonces, por lo pronto, la circunstancia en la que se encuentra, pues es desaparecido y se teme lo peor. De hecho, hoy mismo el presidente de la República habló al respecto porque le pidieron su colaboración. Mire, esto es parte de lo que dijo el presidente. Pero en esta ocasión, además de venir como comunicadora, pues vengo a ser la voz de esta mujer. Voy a dar pues voz, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señor Presidente, perdone si estas letras no siguen las reglas de la diplomacia, pero hoy habla el corazón de una esposa y madre cegada por la incertidumbre. Me voy a retirar. Siento que no se entiende. El 31 de enero de 2022 fue la última vez que lo vi. Estábamos en Coahuila. Sabía que iría a Nuevo León, pero las autoridades nos dicen que la última vez estuvo en Tamaulipas. Éramos varios los que acompañábamos a mi esposo, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis. Hoy son 14 días de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa, de no admirar su andar sobre las calles donde transitan los olvidados, de no sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirarlo, alimentar y arropar a los migrantes que sobreviven al fuego cruzado, de no escuchar su voz oponiéndose a lo injusto. Son 14 días de incertidumbre y de dolor. No pierdo la esperanza, pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos y la mía a las miles de familias incompletas en el país. Por esto, vengo a pedir su ayuda. Aunque reconozco y agradezco todo el apoyo de las autoridades federales y estatales, le suplico lo que cualquier esposa en mi situación suplicaría. Ayúdeme a encontrarlo. Él confía en usted. Hay dos motivos que lo hacen andar: la causa
y la transformación. Por favor, no lo deje solo. Atentamente, Miriam Martínez Vargas. Sí, ya estamos atendiendo este caso. Rosa Isela Rodríguez es la responsable y se está trabajando en la búsqueda. Voy a pedirle a Rosa Isela de que hoy informe a sus familiares, ¿sí? Hoy mismo, de lo que estamos haciendo, de todo lo que se está haciendo. Pues es la súplica y es la reacción y la respuesta del presidente en relación a ese tema. 3:09 p.m. Oiga, pues ya que estamos en temas policíacos, fíjese que lamentablemente falleció la madrugada del día de ayer domingo un joven que acompañaba a aquel adolescente de 16 años que falleció en la curva de Santa Lucía hace unos días, el pasado 8 de febrero. Es Félix González, vocero de la Fiscalía Zona Occidente, quien nos informa de este caso. Un joven quien se había hospitalizado desde el pasado día 8 de febrero, luego de sufrir una lamentable volcadura, falleció la madrugada del pasado domingo en un hospital de esta localidad. Se trata de Óscar Arturo M.C., de 18 años de edad, con domicilio en Colonia Reforma, quien lamentablemente fallece derivado de las heridas que sufre tras el percance ocurrido en el lugar conocido como Libramiento Gómez Morín, a la altura de la curva de Santa Lucía. Ahí en ese lugar fallece el día de los hechos Marcos Uriel D.S., de 16 años de edad, originario de San Juanito, municipio de Bocoina, y es el día, el pasado domingo, cuando muere la persona que le acompañaba, en este caso Óscar Arturo M.C., de 18 años de edad. Pues ahí está, mire, estos dos jóvenes se accidentaron en la curva del Gómez Morín a la altura de Santa Lucía, donde han ocurrido otros accidentes. Él quedó gravemente lesionado, estuvo varios días convaleciendo en un hospital y lamentablemente falleció. En otro tipo de información, cuando son las 3:11, el pasado fin de semana, amigos de la comunidad menonita se comunicaron con nuestro compañero Iván Miramontes, trascendieron algo que nos pareció grave, crítico, que es pues esta situación de que menonitas armados con radios de comunicación pues se ponen a vigilar las brechas ante el hartazgo de los robos y demás robos a casa, habitación, a talleres, al interior de los campos, aprovechando pues bueno la vastedad en este caso de la colonia Manitoba. Y preguntamos la mañana de hoy al titular de la Dirección Administrativa de la Policía Municipal, pues bueno, ¿qué se iba a hacer en esto? Porque, pues a fin de cuentas, resulta amplio el espacio para patrullar, y vamos a escucharlo con los pormenores. Esto nos comentó al respecto. Buenos días a todos. Bueno, en realidad, pues sí, sabemos que se han llevado a cabo algunos robos en la comunidad menonita, los cuales ya están siendo atendidos por parte de Fiscalía y Seguridad Pública, así mismo también como los compañeros de la Policía Estatal. No tenemos en realidad confirmación alguna de que este vehículo haya sido quemado por personas de la comunidad menonita. Eso nosotros no podemos afirmarlo, no tenemos ahora sí que confirmado ese asunto. Lo que sí puede ser que, bueno, el tema de la comunidad pues es complicado porque hablamos de más de 20,000 personas en un solo corredor y bueno, la corporación no tiene los elementos como para patrullar también las brechas del corredor. Así es, se está haciendo un esfuerzo grande por parte del seccional de Anáhuac, allá con los compañeros, igual con Policía Municipal de acá, así como Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que están tratando de cubrir aquella zona. Aquí lo importante, yo creo, es llamar a la comunidad menonita a que se acerquen a denunciar todos los hechos de robos, que confíen en las instituciones de seguridad pública y que puedan apoyarnos con la denuncia para nosotros irnos dando cuenta de lo que está sucediendo y así poder atender todos los casos. ¿No ha habido la intención, el pronunciamiento de ellos tener su propia seguridad o cómo hacer ellos para prevenir, aunque quizá cuando lo permita la ley, ¿no? No, hasta el momento no. Ahorita existe en realidad una excelente coordinación con ellos. Se han tenido algunas pláticas.
por parte del alcalde, un servidor y el comandante Quintana. Se han tenido algunas pláticas y pues ahí se va avanzando en ese tema. Mensaje da a conocer que, pues, para suplir la falta de elementos, deje usted en la ciudad, en el corredor, pues bueno, hay esa coordinación con todos los órganos de gobierno. 3:14 p.m, vamos a ir a un corte de comerciales. A los amigos de redes sociales les vamos a mostrar dos fotos. Una. Ahí está. A ver. Mira. Es Belinda, hermosa, muy, muy guapa, y es este otro chavo. Que tiene complejo de baño de central camionera. Cristiano. Entonces le dice ella, ya no te quiero, parece salvatrucha. Es el meme. Ya no te quiero, parece salvatrucha. Oye, pero ve los ojos de ella, o sea, sí. Y los ojos de él. Él como chivita a medio morir. Chivita en el precipicio. Y ella. Y ella como leona que se va a comer el chivito. ¡Híjola! No. ¿Qué roles de Canela Bimbo? El final era previsible. Si antes no se lo comió. Bueno, esa es una de las fotos que le quería mostrar. Otra es esta. Un amigo que está viviendo en Canadá nos manda este mensaje. Ontario adelanta fechas de reapertura y anuncia desaparición de los pasaportes de vacunas. Okay. Adiós al pasaporte de vacunación. Ontario eliminará el pasaporte de vacunación a partir del 1 de marzo y levantará límites de capacidad en restaurantes, bares, cines y gimnasios este jueves 17 de febrero. Entonces sí pegó la marcha, ¿no? Y tan pegó que hoy el primer ministro Justin Trudeau citó a reunión de emergencia. ¿A poco? Porque dicen que ya está colapsando la economía y siguen llegando. Es que en Ontario se manifestaron muchas personas este fin de semana exigiendo esta apertura. A ver, entonces, fíjate, yo no me acordaba de esto que acabas de mencionar y no lo relacioné. Pensé que eran las autoridades de salud completamente optimistas y no. Son las autoridades políticas reaccionando ante la presión social, cual es riesgoso. Que hay, recuerdas, aquí hace 15 días hubo marcha en el corredor en apoyo a lo que pasaba allá en Canadá. Para eso fue. O sea, hubo... Una caravana. Una caravana desde Rubio hasta el... Hasta Ucaxa. Que pedían que abrieran el corredor, que nunca estuvo cerrado. No. Okay. Pedían que... Se solidarizaron, ¿no? Sí. Pedían que levantaran las restricciones. Porque nos decían muy claro, no es un movimiento antivacunas, es un movimiento antimandato. ¿Pero qué es el mandato? Ah, pues todas las restricciones. Que sea obligatoria la vacuna y los aforos y todo esto. Esto debe tener tiempos médicos, no políticos. Deben decidir cuándo se abra los médicos, los científicos, no los políticos. Porque los políticos normalmente, no siempre, están bien mensos. Bueno, mensos para algunas cosas, pero para otras no. No todos. La mayoría. Usted sabe. Bueno, 3:17, volvemos. Los pies son el soporte de tu cuerpo. Consiéntelos en Work. Tenemos para ti botas de trabajo, zapato casual y de seguridad. Comodidad, estilo y buen precio. Solo en Work. Te atendemos en nuestras 3 direcciones: Hidalgo entre 9 y 11, Sexta entre Morelos y Allende y Guerrero frente a Kentucky. Pisa fuerte, pisa seguro. Work. Fraccionamiento Arboledas Morazán. En Anáhuac te ofrece lotes residenciales de 250 metros en 413 mil pesos. 10 metros de frente por 25 metros de fondo. Financiamiento de hasta 6 años congelados de 5,733 pesos. La primer mensualidad se toma como enganche. Servicio de agua y drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y pavimento al término de tu financiamiento. Sin enganche, certeza jurídica. Llama al 625-133-2205. En La Cueva Restaurante te invitamos a que disfrutes diariamente de nuestra comida ya tradicional: paella, caldo gallego y pierna al horno. Además, gran variedad en platillos: aguachile ribeye, parrillada, ceviche de atún y nuestra inigualable hamburguesa. La Cueva Restaurante, el lugar para tu reunión familiar o de negocios es La Cueva Restaurante, Avenida Guerrero 17, abierto diariamente a partir de las 12 del día.
Nunca habías probado algo tan delicioso. Prueba y comprueba. Las más ricas pizzas de la ciudad son de Ready Pizza. Pídela de pepperoni, de camarón, de boneless, de arrachera, al pastor, de queso, doriflami, norteña, hawaiana y muchas especialidades más. Pídelas con orilla de queso. Visita cualquiera de nuestras 5 sucursales o pídelas a domicilio. Ready Pizza, las más ricas de la ciudad. Mupro, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca Gre y Wa en todas las capacidades. Contamos con instalación, mantenimiento y refacciones en aires. Además, fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Mupro, Vialidad Venezuela número 985, local número 6 en la Plaza Bodegas. Búscanos en Face como Multiclimas y Proyectos Wheeler. ¿Sabías que las probabilidades de superar el cáncer ascienden a un 80% si se detecta a tiempo? ¿Tienes ascendencia que haya padecido esta enfermedad? Conoce tu riesgo de padecer cáncer con nuestro test genético. Analizando 30 genes, conoce el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer uterino, cáncer colorrectal, cáncer de melanoma, cáncer de próstata, cáncer pancreático y cáncer de estómago. Contáctanos al 614-344-7407. Porque seguimos siendo tu mejor opción. Llantas y Rines Vega, sucursal del kilómetro punto 90, especializados en llantas agrícolas, industriales, moto, racer y mucho más, recibiendo siempre la calidad que nos caracteriza. Visítanos en el kilómetro punto 90 en Tronque a Rubio. Llámanos al 625-112-8670. Somos Llantas y Rines Vega. Gas Natural del Norte te lleva a Qatar este 2022. Solo conéctate, paga tu recibo a tiempo y participa para ganar uno de los 5 viajes para 2 personas a Qatar. Espera más detalles en www.gasnn.com. Conéctate a Gas Natural y participa. Con Gas Natural del Norte nos vamos a Qatar. Llegaron las ofertas a Be Majestic Boutique. Descuentos de hasta el 10% en toda la tienda, hasta el 50% en la mercancía de invierno y el 50% en calzado pagando de contado. Estamos en la calle Aldama entre Tercera y Quinta, Zona Centro. Teléfono 625-104-8111. Luce única y original. Be Majestic, la mejor opción en moda, calidad y precio. Año nuevo, proyectos nuevos. Y en la 18 importaciones tenemos todo para ese cambio en su cocina. Gran surtido en... Noche perfecta será este 14 de febrero en La Cueva Restaurant, que tendrá música de jazz y en su salón de eventos también música en vivo. El menú especial para esta noche, crema de elote con lasaña y ensalada, postre 350 y postre 350. Esto por persona. Y si lo quiere para llevar, solo pagará 300 pesos. ¡Reserva! ¡Reserva! Válgame Dios, licenciado. No, es que no se vale. Primero con llámanos. Sí, y ahora... Ay, Dios mío, voy a tener que acusarlos. No me queda otra. Y bueno, reserva. Al 625-58-20200. Te esperamos este 14 de febrero en La Cueva Restaurant. Llegaron las ofertas a Be Majestic Boutique. Descuentos de hasta el 10% en toda la tienda, hasta el 50% en la mercancía de invierno y el 50% en calzado pagando de contado. Estamos en la calle Aldama entre Tercera y Quinta, Zona Centro. Teléfono 625-104-8111. Luce única y original. Be Majestic, la mejor opción en moda, calidad y precio. Año nuevo, proyectos nuevos. Y en la 18 importaciones tenemos todo para ese cambio en su cocina. Gran surtido en enseres menores y en decoración para su hogar o negocio. Infinidad de detalles y sin faltar los cosméticos para que usted luzca aún más bella. Y si de sillas y carpas se trata, en la 18 importaciones las encuentra. Calle 18 entre Galeana y Madero y Mariano Jiménez y 29, la más grande de las importaciones. Mupro, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca Gre y Wa en todas las capacidades. Contamos con instalación, mantenimiento y refacciones en aires. Además, fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Mupro, Vialidad Venezuela número 985, local número 6 en la Plaza Bodegas. Búscanos en Face como Multiclimas y Proyectos Wheeler.
¿Necesitas dinero? Capsol te presta hasta el 50% del valor comercial de tu auto, sin dejarlo, sin aval, sin revisar buró de crédito. Trámite fácil y rápido, confiable y seguro. Cotiza hoy mismo al 625-204-3869. Estamos en calle Santos de Gollado, 2075A, Altos. En Fraccionamiento Progreso. Soluciones oportunas a tus necesidades financieras. Capsol. Comunícate. Si necesitas internet, te invitamos a Oscarcel a contratar el plan de internet de casa de Telcel y navegar por 229 pesitos al mes con 50 gigas de conexión a internet. Por promoción exclusiva al contratar y renovar cualquiera de nuestros planes, reciba un vale para un buffet de Elvis Restaurant. Recuerde que tenemos el horario más amplio de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, de lunes a sábado y domingos de 9 a 2. Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, Avenida Juárez, entre Cuarta y Sexta. Ya llegaron a Boutique del Zapato los catálogos Primavera-Verano de las marcas Andrea, Class, Impulse y Terra. Magníficas ganancias. Somos distribuidores autorizados. Atendemos a vendedoras de toda la región. Informes en Tercera y Rayón Esquina. Teléfono 625-842-4818 y 625-581087. La Boutique del Zapato. 25 minutos, 3:25. En Estados Unidos se estila que si usted provoca una llamada de emergencia y resulta ser un llamado en falso, a usted como ciudadano le cobran lo que cueste eso. Eso mismo van a aplicar para bomberos de Cuauhtémoc. Vamos a escuchar al comandante de bomberos, René Martínez, con los detalles. Mira, el departamento de bomberos ahorita está trabajando en lo que es sacar lo que son los costos por salida de unidad. Aquí estamos tomando en cuenta tanto lo que es el salario de los elementos, lo que es el costo de las unidades, sus mantenimientos, su depreciación, todo lo que tenga que ver para sacar el costo de la salida, ya que hemos tenido pues bastantes salidas en falso. Eso nos genera costo. Desafortunadamente los recursos en el municipio son pocos y eso nos pega al departamento de bomberos. Entonces, al momento en que se solicita combustible o reposición de algún equipo, somos cuestionados que el por qué, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que justificar mediante números para nosotros comprobar y decir, mira, una salida en falso me cuesta en tanto y eso me está pegando a mi presupuesto. Entonces eso es lo que estamos trabajando ahorita, es un objetivo que tenemos para sacarlo a más tardar el mes que entra. Entonces ya teniendo bien las fórmulas, los datos y los balances, empezar a hacer los costos de las salidas de las unidades para estar presentando cuánto le está costando al municipio la salida de ya sea de un incendio de un local comercial, de un pastizal, apoyo a municipios foráneos, lo que es una falsa alarma. Entonces ese es en lo que se está trabajando ahorita. Se estima que se pueda replicar lo que pasa en Estados Unidos, una movilización en falso. Cuando se trata de esto, tiene un costo para el ciudadano. En este caso, ¿alguna multa para evitar esta afectación al patrimonio municipal? Así es, eso ya lo tendríamos que cuadrar tanto con tesorería, con oficialía mayor, y ver la manera en cómo se pudiera cobrar esa salida en falso, puesto que nos está impactando mucho en lo que es el presupuesto de bomberos. 3:27. Oiga, también comentarle que el pasado fin de semana la Policía Municipal atendió varios reportes de robo. Uno de ellos se presentó en la colonia CTM. Es Edna Martínez, de la Vocería de Seguridad Pública, quien nos platica al respecto. Policía Municipal atendió dos robos en las últimas horas, uno de ellos a la 1:31 del lunes 14 de febrero en la calle República de México y Paraguay de la colonia CTM. En este punto se entrevistan con Eric José CD, de 23 años. Él manifiesta que le habían robado una computadora portátil marca MSI en color negro, la cual tiene un valor de 25,000 pesos. La laptop fue extraída de su vehículo y curiosamente la unidad cuenta con alarma activada, se encontraba cerrada, no presentó daño en cristales o puertas, y también cabe hacer mención que a bordo del automóvil había una pantalla de plasma, varios audífonos profesionales para video, y estos objetos no fueron robados, únicamente la computadora. Se orienta a esta persona a poner su denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. Las 3:28, 3:28, pues es 14 de febrero, platicamos con el presidente de la Canaco y sí se ve flojo el ambiente, pues mire, así lo vemos. Estoy con el licenciado Julián Estrada, presidente de Canaco.
Pues es que es febrero y la cuesta se está prolongando, señor. La gente está gastada, no hay mucho circulante, creo, porque... Bueno, hoy es 14 de febrero, inicia semana fría. El centro se ve solo, señor. ¿Qué se plantean? Sí, hola, Raúl. Un saludo a toda la audiencia y seguidores de la PL. Sí, mira, pues como bien mencionas, hoy es 14 de febrero. Voy llegando aquí al centro de la ciudad y andaba precisamente allá por el lado de Anáhuac y se ve poca afluencia de gente. El sábado vimos buena afluencia. Mira, enero lo cerramos bajo en comparación contra enero del año pasado. Uh-huh. Yo esperaría todavía tendencia, Raúl, y realmente la gente anda muy gastada, todavía medio temerosa por lo del coronavirus. Sí. La inflación, Raúl, todos los precios han subido mucho, todo, Raúl. Sí. Entonces sí está complicada la situación económica. Yo esperaría que este 14 lo cerraríamos también un poco bajo en comparación con un año normal. Y tal vez en el renglón de la cenita en el restaurante, aunque también los aforos pues están controlados. Sí, ahorita lo oficial, pues estamos en semáforo naranja, sería un 30%. Sí, ¿no? Los restaurantes trabajando con un 30%, pues no van queda. A cerrar mal, no queda. Entonces, sí, pero algo así se ha visto afluencia en los restaurantes, pero vuelvo a lo mismo, van a cerrar más bajo que otros años, eso es definitivo. Y eso es generalizado, Raúl, no creas que yo no he visto ahorita, he visto más de una queja generalizada de todos de que las ventas están bajas, así. Es un 14 tristón y además muy frío. ¿Está frío? No, sí, fuera no. Ahorita no, pero en la mañana. Pero en la mañana está, sí. Y ahorita empieza a caer la tarde, Aníbal, y se va a poner fría la tarde. Ah, no, y pasado mañana, pues a lo mejor vamos a estar bajo cero. ¿Qué me estás queriendo decir? Pues que está bien bonito el día, no tiene nada de frío. Estamos 20 sobre cero. Ahorita, ahí dice, mira, 18. 18. Sálgale. Sálgale. Voy a salir y a palpar. Oye, pues 14, tristón, hombre. Ya lo habías comentado. Ya. O le seguimos. Dos, van dos veces. Ah, nos faltan cinco. Sí. Entonces, a ver, nada se crea. Bueno, dejamos la broma. Mire la columna Ráfagas del día de hoy. Nos la comparte un amigo. Mire lo que dice. Mafia. En Ciudad Cuauhtémoc, desde hace algunos años, existe una perversa alianza entre delincuentes y corporaciones de los tres niveles de gobierno, donde las víctimas han sido principalmente comerciantes de la región, quienes diariamente están expuestos a secuestros y extorsiones. Denuncias. Hay varias denuncias en las que señalan a funcionarios y jefes policíacos de los distintos órdenes de estar en sintonía para extorsionar a empresarios, la mayoría de ellos instalados en el denominado Corredor Comercial Manitoba. Para empezar, ni se denomina así. Le decimos el Corredor Menonita y nada más. Cuotas. Como parte de su modus operandi, se ha denunciado que los agentes estatales se valen de falsos llamados de emergencia, inventan cualquier delito a la víctima, que en algunos casos es detenida y liberada una vez que accede a pagar una cuota. En un caso, uno de los afectados pagó $1,000,000 para no ser procesado. Carpetas. Las carpetas de investigación alcanzan también a jefes de la Policía Municipal, quienes utilizan el cargo para revisar establecimientos como si se tratara de un oficial de Gobernación o de Protección Civil, y obtienen dinero con la amenaza de clausuras. FGR. Sin embargo, la logística criminal para elegir a los empresarios según ingresos y estilos de vida proviene de una base de datos de la subsede de la Fiscalía General de la República, que manipula un grupo de elementos quienes filtran esa información a otras corporaciones, así como a miembros del crimen organizado. Muy grave situación. Yo le contesto a el amigo que me lo manda: órale, qué raro, no percibo nada. Tal vez uno que otro caso, pero no lo percibo como un problema generalizado. ¿Tú cómo la ves? Le pregunto. No me ha contestado. ¿Cómo lo perciben ustedes? Porque dice que desde hace varios años, una perversa alianza entre delincuentes y corporaciones de los tres niveles. A menos de que esté así operando muy por debajo del agua esta situación, pero
como dices tú, uno u otro caso aislado. Yo recuerdo hace poquito que hubo una clausura de un lugar donde vendían combustible. Llega primero Protección Civil un fin de semana y les dice, oye, estabas vendiendo combustible sin las medidas de seguridad. A la semana llega un operativo de la FGR y el mismo propietario nos habló a varios compañeros para que cubriéramos, porque nos decía, es que me están pidiendo dinero porque dicen que si no me van a detener. Ese caso lo recuerdo reciente, hace unos días, pero otros no, al menos yo no. Sí, como algo sistemático. Sí, algo no que creo. Se esté dando recurrente, pues. Uy, uno sabe que grupos delictivos pues están aquí operando, pero cuando es cuestión de secuestro, veo yo una acción rápida por parte de la fiscalía, sobre todo los grupos antisecuestros. Ahí sí, en honor a la verdad, yo considero que sí han hecho su chamba, han evitado algunos. Otros lamentablemente pues no, pero en todo se ha visto, entonces no lo creo, la verdad. Aparte de que si de algo se podría acusar a las corporaciones en Cuauhtémoc, es que nunca han estado coordinadas, municipio, estado y federación. Durante un tiempo se acusó, por ejemplo, que el municipio estaba con un grupo y que el estado defendía a otro grupo y estaban enfrentados. Y aquí Ráfagas menciona que una coordinación de los tres grupos de gobierno federal, de estatal y municipal. Bueno, es una influyente columna, la de Ráfagas, que tiene no más que yo creo como unos 100 años, ¿no? Más o menos. Pues, muchos años tiene esta columna editorial de Ráfagas. La han hecho a lo largo de los años distintas personas. En la columna de Ráfagas no aparece quién la hace. No, no, son varios periodistas. Porque a veces es una persona y a veces es un columnista, a veces otro. Y ha venido cambiando a lo largo de los años, pero es una influyente columna, a veces con temas políticos, a veces con temas de denuncia, como este que estamos viviendo, y ahora sí que nos toca a nosotros, porque nosotros vivimos aquí en Cuauhtémoc, por eso nos llamó la atención a nosotros y a las personas que nos lo han enviado. Bien, fíjese, a mi amigo fíjese lo que me contesta mi amigo, el que me lo manda. Yo lo leí con sorpresa, no he sabido nada, menos como tendencia. Okay. Coincide no es como sistemático, con el análisis. Y él lo leyó y porque pues nos lo comparte. Es de la región, nos lo comparte. Es lo que se percibe. 3:36 PM. ¿Comerciales? ¿Sí? Vamos y volvemos. Conoces las condiciones actuales de tu huerto. Unifruit cuenta con laboratorios de fitopatología, insectos benéficos y análisis de suelos, aguas y foliares para identificar las necesidades de tu cultivo. Para más información, llama al teléfono 625-582-0095. AXA Seguros, promotoría en Cuauhtémoc, frente a la placita Primero de Mayo. Te ofrece seguro de gastos médicos mayores con cobertura COVID. Sí, cobertura COVID-19, que se activa a los 30 días de emitida la póliza. En AXA Seguros nos preocupamos por ti. Cotiza ahora mismo al 625-58-233-44 y 625-59-040-61. Aplican restricciones. AXA Seguros. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! En La Cueva Restaurante te invitamos a que disfrutes diariamente de nuestra comida ya tradicional: paella, caldo gallego y pierna al horno. Además, gran variedad en platillos: aguachile ribeye, parrillada, ceviche de atún y nuestra inigualable hamburguesa. La Cueva Restaurante, el lugar para tu reunión familiar o de negocios, es La Cueva Restaurante, Avenida Guerrero 17, abierto diariamente a partir de las 12 del día.
Nunca habías probado algo tan delicioso. Prueba y comprueba. Las más ricas pizzas de la ciudad son de Ready Pizza. Pídela de pepperoni, de camarón, de boneless, de arrachera, al pastor, de queso, doriflami, norteña, hawaiana y muchas especialidades más. Pídelas con orilla de queso. Visita cualquiera de nuestras 5 sucursales o pídelas a domicilio. Ready Pizza, las más ricas de la ciudad. Las mejores marcas en ropa, accesorios, calzado, perfumería y mucho más. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Pit Original Brands presenta el pronóstico del tiempo. Oiga, las condiciones del clima para mañana y pasado mañana, bueno, pues el día de hoy ya sabe, máximas de 18, 20 grados centígrados. Para mañana también las máximas nos van a andar oscilando más o menos en ese mismo en ese mismo rango. Las mínimas, como lo decía bien Rulo, aguas, porque las mañanas van a estar así de menos 1, menos 2 grados centígrados. Las noches va a caer mucho la temperatura. Ya Protección Civil Estatal pues nos lanza una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento. Y bueno, advierte que la presencia de tolvaneras se van a presentar en los tramos carretero de Juárez, Sueco, Ahumada, Ascensión, Juárez, también de la carretera Chihuahua-Juárez, de Chihuahua Nuevo Casas Grandes Ascensión y en la carretera de Jiménez a Parral. Menciona que será principalmente entrado el martes, pero principalmente el miércoles, cuando se lleva a cabo la presencia de vientos fuertes en gran parte del territorio. Le digo, para el caso de los tramos carreteros de Chihuahua Nuevo Casas Grandes, Juárez, Sueco y Ahumada, bueno, pues por la comunidad menonita que habita aquí en Cuauhtémoc, pero tiene pues negocios por estos rumbos, aguas, porque va a haber presencia de vientos que se hablaba del orden de los 75-80 kilómetros por hora y que se van a estar presentando también en la región de Cuauhtémoc. Ya el titular de Protección Civil a nivel municipal, Miguel Anchondo, nos confirma que para martes, miércoles, principalmente el miércoles, se puede presentar con estas ráfagas de viento pues la llegada de nuberío, sobre todo en la zona serrana. Entonces no descartamos que para las partes más altas del estado se presente incluso aguanieve y nieve. Para el caso de Cuauhtémoc, bueno, vamos a esperar solamente los vientos y las temperaturas máximas por ahí de los 15-16 grados centígrados. Son las condiciones del clima. Pit Original Brands, las mejores marcas en ropa, accesorios, calzado, perfumería y mucho más. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Pit Original Brands presentó el pronóstico del tiempo. En febrero y marzo, realiza tu pago del impuesto predial. Puedes acudir a la presidencia en la zona centro y al edificio municipal en la Jorge Castillo Cabrera, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o descarga tu formato en la página municipiocuauhtemoc.gob.mx y paga en tiendas Oxxo o sucursales Santander. Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca GRE y WA en todas las capacidades. Contamos con instalación, mantenimiento y refacciones en aires. Además, fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 985, local número 6 en la Plaza Bodegas. Búscanos en Face como Multiclimas y Proyectos Wheeler. Disfruta de las acciones del Super Bowl en tu casa, con tu familia o amigos, y disfruta de los más deliciosos cortes de Carnicería y Frutería Gutiérrez. Tenemos hamburguesa de costilla y arrachera, manejamos cortes de Angus Prime de la mejor calidad y todo para tu carne asada. Llámanos al celular 625-58-90731 y te lo llevamos a domicilio, o visítanos en calle Cuarta entre Hidalgo y Morelos. Hidrocarburos Vesper. Somos distribuidores de confianza. Venta de diésel americano por mayoreo y menudeo. Te mejoramos cualquier precio. Servicio a domicilio dentro y fuera de la ciudad. Teléfonos 625-130-8560 y 625-842-0650. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hidrocarburos Vesper. Calidad, confianza y seguridad. Vesper.
¿Sabías que las probabilidades de superar el cáncer ascienden a un 80% si se detecta a tiempo? ¿Tienes ascendencia que haya padecido esta enfermedad? Conoce tu riesgo de padecer cáncer con nuestro test genético. Analizando 30 genes, conoce el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer uterino, cáncer colorrectal, cáncer de melanoma, cáncer de próstata, cáncer pancreático y cáncer de estómago. Contáctanos al 614-344-7407. Ecofenster, la mejor ventana económica de vinil, presenta las breves deportivas. Muy bien, en los deportes, después de ese tremendo supertazón, obviamente hay siempre un jugador, el jugador más valioso en esta ocasión, el receptor abierto de los Rams, este Cooper Kupp. No seguirá la tradición de visitar Disney World Orlando y tener un pequeño desfile en Anaheim. Bueno, no estará solo en su celebración del premio al jugador más valioso por sus siglas en inglés, el MVP del Super Bowl. Es con un pequeño desfile en Disney. Cup está acompañado de sus compañeros Matthew Stafford y Aaron Donald este lunes por la tarde. Voy a Disneylandia, aclaró Cup, una conferencia de prensa del jugador más valioso del Super Bowl. Este lunes por la mañana, vistiendo una playera roja con un pequeño Mickey Mouse en un costado izquierdo del pecho. Creo que los viajes al otro lado del país no pasarán hoy, señaló, a referencia a viajar a Disney World. En su cuenta, bueno, que se encuentra en Orlando, Florida. Pues ahí está otro corto, ¿no? Y en Los Ángeles, pero bueno. Pues él dice, por lo pronto no estoy aquí con mis cuates, todavía disfrutando de este supertazón. Y qué pedazo de receptor este, no le pide, bueno, las comparaciones con Jerry Rice, pero este espectacular, elusivo, con unas buenas manos y sabe anticiparse, rompe la jugada, vuelve, se la coloca, al quarterback se le pone cómodo. Entonces, el jugador más valioso ahí está, este receptor. Mande. ¿Les paga Disney por ir? El jugador más valioso es una tradición que, sí, que se va a Disney World con la familia. El jugador más valioso a pasearse en un desfile. Oye, y pero no les pagan. No, sí, les dan 144 mil dólares a los ganado. Que ganan y a los que pierden 75 mil. Así estaban. Y hace, en el 56 les daban 15 mil dólares y 7 mil, o sea, creció 10 veces del 56. Ayer escuchaba esa estadística. Y esto se hizo tradicional, no sé exactamente en qué año, pero de un tiempo ya bastante. Se ve que el jugador más valioso aparece al otro día en Disney World con Mickey, con toda la fiesta. Ok, oye, y a mí me llamó la atención cómo recibió el último pase. Qué bárbaro. O sea, se hizo una concha él, sí. Salta y leva las piernas para que no dejar ninguna posibilidad de que se le escape la pelota. Claro, es una técnica que se practica. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, sí, yo vi que se hizo como concha, sí, para recibirla y ahora sí no me la quitan. En caso de que caiga, él mismo, si le empieza a resbalar, él mismo lo agarra. El chiste es que no toca el balón a la superficie, sí, y con esa concha él protege el balón. 33 pases, ¿verdad?, en la temporada. No, sí, tremendo. Uno de sus receptores favoritos de este Matías Stafford. No, en la temporada, en el juego. No, algo vi estadística de que rompió una marca de 33. Probablemente en la postemporada, lo que entraron en el playoff y se fueron hasta el Super Bowl, ¿no? Sí, ¿no? Un receptor, qué bárbaro, muy, muy bueno. Bueno, en información del programa rival, fíjese de entrada lo que dicen, de este rival. Yo no lo estoy comentando, pero todo mundo lo comenta. Por el box al paso. No, esa es una canción. Pero bueno, miren nomás, Dimitri Bol, de entrada no es un bulto. ¿Contra quién creen que va a pelear? Y luego dicen que le apodan el sin cláusulas también. El sin cláusulas. Porque no, dice que no le entiende nada, pues es como ruso. No se crea. Dimitri Bivol, 19 ganados, 0 perdidas, 0 empates, 11 despachados por la vía del cloroformo. No es un adversario, tampoco es un bulto. Mire, así está, ¿eh? Se ha ganado un buen líder respeto en el mundillo del box. Y ahora la buena fortuna parece llamar a su puerta. En definitiva, será, yo creo, de los primeros que esté firmando con Saúl El Canelo Álvarez, con Matt Rush Boxing de Eddie Hearn, por 2 peleas y 85 millones de dólares. Pues es que yo me meto en lo que no me importa. Chile. Oye, ¿qué peso tiene? ¿Quién es este? Sí, porque hay que ver también el peso natural de acuerdo a la estatura de uno y del otro. Sí, claro. Si uno está más teniendo que forzarse en la báscula o el por la estatura, todo, no tenemos datos.
A ver, Meño, ¿qué peso tiene el kazajo? Este es kazajo de la buena escuela del boxeo olímpico. ¿Cómo kazajo dijiste que se llama? Bueno, no es kazajo. Dimitri. Se llama Dimitri Bivol. Debe ser peso medio. ¿Y el Canelo? El peso es el campeón mundial de peso mediano. O sea, si son del mismo peso, pues órale, hay tiro, ¿no? Sí, claro. Tienen que Dimitri ser. Dimitri Bivol. Sí. No, ¿qué va a hacer? Pues si al otro lo hicieron bajar como 10 kilos. Es lo que le digo de las cláusulas y yo lo quiero... 81. 81 kilos. El Canelo anda en 76. Ahí está. Entonces lo van a hacer bajar. Ahí donde el Canelo sí aprovecha. Sí, donde tuerce la gallina en el rabo. Sí, porque... sí. Flaco, ojeroso, como sin ilusiones. Sí. Sí, cuando alguien baja es más difícil porque no está acostumbrado. Dicen que se sienten más ligeritos, no, pero no es cierto. Pierdes condición física, sí, pierdes fuerza. Exacto. Estás acostumbrado a una masa muscular. Más si no eres obeso. Si eres obeso, ok, sudas agua. Andale. Y sudas grasa. Uh-huh. Pero si solo eres una persona delgada, atlética, y te hacen bajar 5 kilos, te hacen... Es como una buena diarrea, así como no. Pues este ruso, perdón, es ruso, el kazajo Golovkin. No tiene nada que ver una diarrea. Nada que ver. No, no. Mira, también. Ahorita les platico. Hombre. Bueno, pasamos a la siguiente nota. El lobo mexicano, el Raúl Jiménez. Notable actuación de Raúl, que hizo el gol en la victoria de los Wolves, del Wolves sobre el Tottenham. El mexicano abrió la victoria, bueno, contra este equipo del Tottenham, que ha perdido sus últimos partidos en casa. Lo bueno y lo positivo es que todas estas noticias son buenas también para el tricolor, que Raúl Jiménez ande, pues ahora sí, con ese olfato goleador y anotando en este equipo inglés, porque con México mucha falta, ese es el líder natural en la delantera. Y bueno, para la gente que ya está esperando el béisbol en diferentes partes aquí de la región, pues hoy hay junta a las 5 de la tarde del campeonato regional, se presentan los rosters oficiales, todo está listo. Anáhuac regresa pues a la fiesta del béisbol regional, Dispersora Menonita, Presidencia de Cuauhtémoc, y bueno, pues estará la Presidencia de Rubio, los clásicos Teporacas de Guerrero, Rieleros de la Junta, los Cazadores de San Juanito, en fin, 7 equipos que se van a dar con todo. En partidos que se van a estar celebrando entre sábado un partido y domingo, pues los dos partidos en las diferentes partes. Aquí en Cuauhtémoc estará el Monumental activo, estará el gran estadio Cuauhtémoc también activo, abierto, con los dos equipos que estarán, pues Semilleros, que también está aquí en Cuauhtémoc. Así que ahí viene para toda la gente, se termina el ayuno, a toda esa gente que está esperando el béisbol, pues el siguiente fin de semana ya viene con todo. Las deportivas de Ecofenster. Ecofenster, la mejor ventana económica de Nil, presentó Las Breves Deportivas. ¿Qué haces con la cinta y el plástico? Voy a tapar las ventanas para que no pase tanto el frío. ¿Quieres ventanas térmicas y selladas? Ven a Ventanas JM, kilómetro 8.5, carretera a Álvaro Obregón. Teléfono 587-7038, www.ventanasjm.com. JM, excelencia en ventanas. En febrero y marzo, realiza tu pago del impuesto predial. Puedes acudir a la Presidencia en la Zona Centro y al Edificio Municipal en la Jorge Castillo Cabrera, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o descarga tu formato en la página municipiocuauhtemoc.gob.mx y paga en tiendas Oxxo o sucursales Santander. Muprop, Multiclimas y Proyectos Wheeler le ofrece Mini Split de la marca GRE y WA en todas las capacidades. Contamos con instalación, mantenimiento y refacciones en aires. Además, fabricación de canalones y fachadas americanas. Manejamos todo tipo de hojalatería. Muprop, Vialidad Venezuela número 985, local número 6 en la Plaza Bodegas. Búscanos en Face como Multiclimas y Proyectos Wheeler. Disfruta de las acciones del Super Bowl en tu casa, con tu familia o amigos, y disfruta de los más deliciosos cortes de Carnicería y Frutería Gutiérrez. Tenemos hamburguesa de costilla y arrachera, manejamos cortes de Angus Prime de la mejor calidad, y todo para tu carne asada. Llámanos al celular 625-58-90731 y te lo llevamos a domicilio, o visítanos en calle Cuarta entre Hidalgo y Morelos. Hidrocarburos Vesper. Somos distribuidores de confianza. Venta de diésel americano por mayoreo y menudeo. Te mejoramos cualquier precio. Servicio a domicilio, dentro y fuera de la ciudad. Teléfonos 625-130-8560 y 625-842-0650. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hidrocarburos Vesper. Calidad, confianza y seguridad. Vesper.
¿Sabías que las probabilidades de superar el cáncer ascienden a un 80% si se detecta a tiempo? ¿Tienes ascendencia que haya padecido esta enfermedad? Conoce tu riesgo de padecer cáncer con nuestro test genético. Analizando 30 genes, conoce el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer uterino, cáncer colorrectal, cáncer de melanoma, cáncer de próstata, cáncer pancreático y cáncer de estómago. Contáctanos al 614-344-7407. Siete minutos para que marquen las cuatro ya. Mira, Fava anda allá en la región de San Juanito. Nos comparte este video tomado hace unos minutos. Es la presa Situriachi en San Juanito. Y es un espejo grande de agua. Una presa Situriachi. ¿Cuántos años tendrá? No recuerdo. No es muy... No es muy vieja. Valga la expresión, Duarte, es muy vieja. ¿No? ¿Eh? Creo que con Duarte. Con ¿no? Duarte se empezó a construir la Situriachi. Bueno, pues ahí está. Esto es San Juanito, ¿eh? Nos hace un paneo de los pinos, el camino que conduce y baja a la presa. En algún tiempo en verano ese punto es turístico de los alrededores, la presa Situriachi. Y bueno, ahí está un espejo de agua muy importante para la región. Oye, Mario Luévano recibió denuncias y quejas de taxistas establecidos y concesionados, pues... Y pues dice que sí han tenido queja de que particulares usan hasta las redes sociales para promocionar sus carros particulares y ser carros de taxi. Mira, mira cómo se da esto. Adelante, Mario Luévano. Luévano, de Transporte, Gobierno del Estado, en esta jurisdicción, nos denunciaron todavía ayer y el sábado que se están usando carros particulares como servicio de taxi. ¿Esto está permitido, señor? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a las pretas, al todo su amplio y gran auditorio. Sí, mire, nos hemos dado cuenta a través de los mismos concesionarios de taxi, mismos choferes, sí, e inclusive por redes sociales, que hay personas que ofrecen servicio de autos de alquiler de taxi con carros particulares. Eso, le respondo a su pregunta, pues es indebido, no se puede. No se puede hacer ese servicio. El único servicio, el único permiso que autoriza es... Para hacer tal servicio es gobierno del Estado, ¿ah? Para prestar una concesión o un permiso para transporte público. ¿Y qué pasará si, qué están esquemando hacer gobierno del Estado? ¿O que siga esto? La ley es muy explícita, Ramón, dice que para hacer un servicio se necesita permiso del Ejecutivo del Estado. Y al carecer del mismo, claro que vehículo que se detecte haciendo pues servicio público, en este caso le digo como de alquiler, pues inmediatamente será sancionado, será retirado a grúas mediante su infracción, que son infracciones, por supuesto, bastante elevadas. Mario Luévano sí ha recibido esas denuncias, esas quejas, y vehículo particular que se ha sorprendido, pues será sancionado y el vehículo llevado a patios. Y la sanción creo es muy elevada, de miles de pesos. Fíjate que me parece que es este caso, ahorita iniciando el noticiero, una persona... nos vamos a reservar el nombre, pues molesto por la detención, y yo creo que coincide con eso. Dice, bueno, lo que denuncia es que los de transporte, en este caso, pues Mario Luévano y el otro inspector, me mandaron a pedir un permiso para trabajar en Cuauhtémoc como carro particular. Hice lo que ellos me indicaron y ellos mismos son los que me multaron el fin de semana de una manera que no tuvieron... ¿Por qué hacerlo? Y bueno, mencionan que es injusto, bueno, pues que es injusto, y además de que está en el jurídico en estos momentos allá en la ciudad de Chihuahua. Dice, hice nada mal lo que me pidieron los de transporte para estar en la legalidad, pero resulta que ellos mismos me detienen, me ponen la multa, y pues ahora ando acá en la capital del estado averiguando pues esta situación. No me refiere que sea de tipo Uber o alguna situación, nada más dice que como chofer particular, pero me llamó la atención porque uno de los logotipos que él utiliza
pues no hace referencia a una plataforma ya conocida, tampoco a un taxi, pero de alguna manera sí de entender de que, bueno, pues presta este servicio. 3:57 p.m. El pasado miércoles 9 de febrero, la policía municipal detuvo a dos sujetos en una vecindad que se ubica en las calles 24 entre California y Sonora, aquí en la colonia Reforma. Incluso se denunció que era un punto muy conflictivo, un tipo de picadero, se vendía, se consumía sustancias ilegales. Parece ser que esta detención, pues, sigue avanzando la investigación, y hoy el vocero de Fiscalía nos informa lo siguiente. El Ministerio Público de la Fiscalía Distrito Zona Occidente presentó cargos en contra de dos hombres que fueron detenidos en flagrancia por el delito de violación agravada en grado de tentativa en esta ciudad de Cuauhtémoc. Los datos de prueba aportados por el Ministerio Público fueron considerados suficientes por el juez de control que impuso la prisión preventiva en contra de Jesús Manuel M.G. y Antonio H.S. de 23 y 20 años de edad respectivamente. Estas personas fueron detenidas el pasado miércoles 9 de febrero por elementos de seguridad pública municipal en un cuarto de una vecindad ubicada en las calles 24 y California de Colonia República en esta ciudad de Cuauhtémoc. De acuerdo a la acusación, en ese lugar estos individuos tenían sometido a un menor de edad de identidad reservada con intenciones de violentarlo sexualmente. Sin embargo, gracias a la oportuna intervención policiaca, es que se evita este lamentable hecho. El juez de control impuso medidas cautelares de prisión preventiva en contra de los dos imputados y fijó una audiencia de vinculación o no a proceso en la que se resolverá su situación jurídica. 3:59 p.m. También la mañana de hoy la gobernadora del estado habla en torno a que, pues, hubo un rezago importante en cuanto a las aeronaves que dejó la anterior administración. Vamos a escucharla con el mensaje en torno al tema. Todavía estamos batallando con los helicópteros para echarlos a andar. La verdad es que fue un rezago muy grande. El que se dejó no es nada más el mantenimiento, sino son las certificaciones de los pilotos, que son certificaciones especializadas, más cuando son para usarse para temas de salud. Pero bueno, estamos con la Secretaría de Hacienda pues avanzando, y bueno, pues los tendremos listos, y también estaríamos contemplando la idea de poder contratar otro helicóptero u otros dos helicópteros para hacer un patrullaje más intenso en zonas conflictivas del estado. ¿Y cuánto le va a costar al estado este rezago en el que dejaron las...? Uy, no te sé decir el número, porque, ¿sabes qué? Nos hemos dedicado a hacer cosas importantes para gobernar y no dedicarnos a ver hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, pues es importante decirles que este viernes, por ejemplo, que estemos con el presidente, estaremos anunciando en Ciudad Juárez la primera etapa de la instalación de la plataforma Escudo Chihuahua, pero en Ciudad Juárez, que será pues ya, digamos, inaugurada para el mes de mayo, estará funcionando, y que nos ayudará mucho, al igual que los patrullajes aéreos en materia de seguridad. Oiga, hablando también de temas policíacos y precisamente con motivo del Super Bowl que se jugó el día de ayer, pues ahí tiene usted que un individuo se robó un asador. Dejó a alguien sin asador, a lo mejor alguien que quería ver el Super Bowl, hacer su carnita asada, pues se lo llevó y se puso a venderlo afuera de un centro comercial. Obviamente fue detenido, el asador fue recuperado. Es Edna Martínez quien nos platica este caso. Elementos de la Policía Municipal recuperaron un asador que había sido robado en el exterior de un domicilio de la colonia Progreso cuando lo estaban vendiendo en el exterior de un centro comercial de la calle José de San Martín y Avenida 16 de Septiembre a las 12:30 horas del domingo 13 de febrero. En el recorrido de prevención y vigilancia por el sector, en el estacionamiento del Superstore, los oficiales observaron a un hombre que estaba vendiendo un asador. Al cuestionarle de dónde lo sacó, no pudo acreditar la propiedad y terminó por confesar que lo había tomado del exterior de una casa. Los policías se dirigieron al domicilio del verdadero propietario del asador para entrevistarse con el ciudadano Javier H.M. de 54 años. Él explicó que había dejado el objeto en el exterior de su casa para meter unas cosas y cuando regresó ya no estaba. Se le notifica que el asador estaría en la comandancia en el área de prefectura para que hiciera el reclamo correspondiente, mientras que se detuvo a Jorge
Alexis ZS, tiene 27 años. Esta era la persona que pretendía vender el asador robado y cabe hacer mención que cuenta con diversos ingresos a la prefectura, la mayor parte de ellos por el delito de robo. Bueno, pero qué descaro, hombre. Entonces se lo roba, el señor pone la denuncia y la policía va pasando por enfrente del súper normal, sí, en los rondines normales. Oye, y oye, pues que nos reportaron un asador en venta, a ver, vamos a ver. Un asador en robo, ahora está uno en venta, a ver. Un asador en robo, mira, vamos a preguntar. Y el dueño del asador se levantó ayer, dijo, voy a, pues, a echar el carbón, sí, al sí, Super Bowl. Sí. Y pues no estaba el asador. Sí. Aventó la chuleta y cayó en el suelo. En el suelo hizo, cayó en la banqueta. Aquí lo dejé, vieja. Oye, ¿y el asador? Pues no sé. ¿Tú lo sacaste, viejo? Bueno, el presidente de la República habló del boicot al aguacate de Michoacán. El presidente aseguró que ya se investiga la amenaza hecha a un inspector de Estados Unidos en Michoacán, lo que llevó a ese país a frenar la importación de aguacate mexicano. Sin embargo, también acusó que hay intereses económicos y políticos y de competencia en el caso. En todo esto, cito textualmente, hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia. No quisieran que el aguacate mexicano entrara a Estados Unidos o predominara por su calidad en Estados Unidos. Hay otros países interesados en vender el aguacate y así pasa en estos casos, dijo el presidente en la mañanera hoy. Bueno, pues a nosotros nos interesa poco el aguacate, pero haga de cuenta que toda la manzana de Cuauhtémoc, sí, se la comieran en un día, uh-huh, en Estados Unidos y toda la producción... De repente la frenaran, la compra por una amenaza que se dio en contra de un negociador de los Estados Unidos. La economía de muchas ciudades de Michoacán está, pues ahorita, pendiendo de un hilo. 4:05 p.m, mensajes. El mundo en el que vivimos es de lo más heterogéneo. No es de extrañar que los 194 países soberanos reconocidos por la ONU estén plagados de datos curiosos que quizás desconocemos. ¿Sabías que hay más lagos en Canadá que en el resto de los países del mundo juntos? De hecho, debido a su gran extensión, están considerados como mares cerrados. Bolivia, el país más plano del mundo. Si eres de esas personas que odian las cuestas, Bolivia es nuestro sitio. Uno de los datos curiosos de este país es que ostenta el título de ser el país más plano del mundo. Además, tiene otro récord como el de poseer el salar más largo del planeta. Las salinas de Uyuni son además la mayor reserva de litio del mundo. Rusia, el país más grande del mundo. Este dato es probablemente conocido por la mayor parte del mundo, pero ¿sabías con cuántos países hace frontera Rusia? Nada menos que con 16. El país más antiguo del mundo está en Europa.
Igual no nos sorprende mucho que el país más longevo del mundo se encuentre en el viejo continente, pero tal vez sí nos sorprenda cuál de ellos es. San Marino. Un país pequeño con tan solo 62 kilómetros cuadrados de extensión, es el estado más antiguo del mundo, formado en el año 301 después de Cristo. La frontera terrestre más larga de Francia está en Brasil. No, no es que se nos dé mal la geografía, aunque quizás que sí hay un poco de trampa. Brasil y Francia comparten una frontera de 673 kilómetros gracias al territorio de la Guyana Francesa. Un dato curioso que seguro no conocías de estos países. Ir a la cárcel por copiar en un examen. El mundo está también plagado de leyes extrañas que pueden sorprendernos si nunca habíamos oído hablar de ellas. ¿Sabías que en Bangladesh hacer trampas en un examen está castigado con pena de cárcel? Seguro que así la gente lo piensa dos veces antes de hacer un acordeón. Ya prácticamente estamos terminando, nada más ya para terminar, la polémica sigue entre la gente que, bueno, después de lo publicado por Latinus, Loret de Mola, en relación a la Casa Gris, este fin de semana se publicó información respecto a la respuesta que dan el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, y su esposa. Lo que sucede es que ahora se denuncia que la página de internet de la empresa donde José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, dijo que labora desde 2020, fue hecha fast track. Si bien el dominio fue comprado desde el 2019, el sitio no tuvo movimiento sino hasta el fin de semana, horas antes de que López Beltrán hiciera pública su relación laboral con la empresa. De acuerdo con los datos de la página ventilados en redes sociales, el dominio K-Partners fue comprado el 22 de enero del 2019, pero no tenía ningún tipo de contenido o actividad previa hasta el 12 de febrero, a pesar de que la empresa fue registrada en Estados Unidos en octubre del 2018, poco antes del inicio del sexenio. De hecho, en la página de internet aparece 2022 en la leyenda final de derechos reservados. Bueno, pues entonces, aparte tú tenías otra nota que supuestamente impediría a el hijo del presidente trabajar en Estados Unidos porque no tiene qué.
porque no tienen las certificaciones necesarias. Abre el caso, es una abogada y menciona que para hacer esto, que es el hijo del presidente, tiene que pasar ciertas certificaciones, además de los trámites migratorios necesarios. O sea, que es una bronca que no cualquiera que quiera ser asesor legal puede llegar y montarse y hacerlo. Refiere Manny a un tuit, lo ponemos para leerlo a los amigos de radio, un tuit de los tantísimos tuits que hay en relación al tema. Lo sí, acabamos de poner. Es ese, ese mismo. Ahí lo tienes, es ese. Sí, es parte del hilo. Ok, dice el tuit. Dice López Jr. que es abogado independiente en Key Partners, pero haciendo una búsqueda rápida vemos que el sitio se creó apenas hace unas horas, igual que el video colgado en la página. Bueno, no es lo que tú decías, ¿verdad, sí, no, Manny? Lo quitamos. Es una parodia o un ataque de lo que yo estaba leyendo como nota periodística acá. Pero lo que tú leíste, si lo pudiéramos mostrar. Híjole, déjamelo, Pepe, ¿no? Aquí está, mira. Dice, tengo doble nacionalidad, vivo en frontera y soy abogada en México. Trabajé en una firma de abogados en Texas y a lo más que podía aspirar era como asistente legal por no tener certificación en Estados Unidos. Para lograr eso tenía que pasar el bar exam en Austin y prácticamente volver a estudiar la carrera para ser totalmente diferente la ley. Por ser totalmente diferente la ley y los procedimientos legales, tuve que tramitar mi CARDEX para poder revalidar mis materias y mejor tomé cursos para sacar mi certificación como maestra bilingüe. Tuve que tomar cursos, pasar cuatro exámenes, trámites que me llevaron más o menos un año y obvio, darme de alta con el IRS, Internal Revenue Service. Cualquier persona que trabaja en Estados Unidos tiene que declarar impuestos año con año y ahí es donde se va a poner interesante la cosa. Si hay ingresos, tienes que declararlos. Si no hay declaración anual, el IRS viene por ti sin piedad y sin importar de quién eres hijo. El tío Sam quiere su dinerito y no se lo perdona a nadie. La firma para que la que supuestamente trabaja también tiene que darlo de alta y declarar que paga ese sueldo con él. Con él le falta. Con el Texas Workforce Commission, así como pagar Medicare y Social Security, si es verdad. Si es verdad, tienen que tener esas declaraciones anuales y los pagos correspondientes tanto al IRS como al TWC. Si es mentira lo que acaban de declarar, van a tener que darle más explicaciones al tío Sam que a nosotros, tanto la firma inmobiliaria como el licenciadito dice aquí, y comprobar de dónde sale el dinero para pagar tanto la renta de la casa gris como la hipoteca de su casa nueva. Si es empleado, tiene que recibir una forma W-2 o la forma 1099 como autoempleado. Esta empresa, esta firma, Key Partners, sería de un Daniel Chávez. Así es. De quien el presidente dice que es su amigo y que le asesora en el Tren Maya, pero sin cobrarle dinero. Así es. Entonces, así que no genera conflicto de interés porque no está cobrando dinero por esas asesorías, cosa que también se ha tomado a chunga en algunos comentarios de quienes están en contra. ¿A eso te dedicas si no cobras? Así es. Sí, o sea, ¿cómo que no cobras? ¿Las asesorías en qué consisten? Y cómo, en fin, la polémica sigue y sigue muy, muy fuerte. Ya nos vamos, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Fíjese, son las 16:16, hoy día 16 del 2016. No. Fíjese nomás. ¿Cuántos 16es? Cuídese mucho, nos vemos mañana. Transmite XHEPL, la superestación, desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL.